Disculpad, Verdus, buenas, crack, estoy en clases en la universidad, entonces no escucho nada, al terminar te escucho. Vale, estupendo, que vaya muy bien la clase y muchas gracias por ponerme, te lo agradezco un montonazo. Disculpad un segundito, que me está dando problemas a tablet, como siempre. La he tenido que apagar y encender dos veces, esperemos que esta tercera funcione, y si no, abro directo sin enterarme si realmente esto está funcionando. A ver. Joder, es que es una puta mierda de tablet, no compréis tablet de marca china. A ver. Nada, nada, me sigo fallando. Voy a tener que. Espera, a ver. Sí, me sigo fallando. Joder. No pilla la wifi, no pilla la wifi. Vamos a apagarla y a encenderla otra vez más. Quiero tenerla encendida durante el directo para ver que todo va bien, pero. Apaguemos. Disculpad entonces que abra un segundo el directo en el móvil a ver si se me está escuchando. Vale, a ver, hola, hola, a ver si esto funciona. Sí, funciona. Perfecto. Pues nada, vamos a ver el directo entonces. Ahora os explico por qué hablo tan tarde. Muy buenas a todos, espero que estéis todos fenomenal. No sé qué tal se me ve, creo que esto es un desastre. He tardado hoy en abrir, que ya sabéis que quería abrir tempranito, porque tengo que cerrar a las 8, 8 y algo, para irme a trabajar en autobús. Como ayer puse los focos más cerca para que se me vea mejor, se me veía muy brillante y tenía que reconfigurar la cámara. Pero cuando lo intenté, se cerró el directo porque OBS crasheó. Entonces. Estaba intentando hacerlo ahora antes de empezar el directo y no había manera, no consigo configurarla. Al final no sé qué narices he tocado, creo que se me ve fatal, pero no estoy seguro. Al menos creo que no se me ve demasiado, demasiado brillante. Tampoco puedo verlo en la tablet porque no me funciona. Voy a ver si la consigo encender una vez más. Y eso, no sé, intenté hasta copiar los ajustes de la otra cámara. Imposible, no se veía nada. Y son la misma cámara, ya os digo. Y la cosa es que también quería verlo con como tengo colocados los focos, pero ya sabéis que este foco lo tengo delante de la pantalla, entonces no veo nada. Me deslumbra y no veo. Entonces tenía que estar moviéndolo y claro, ya no me ilumina desde el punto exacto que quiero que me ilumine. Entonces no había manera, no sé, un desastre. Moviendo los strats, el gamma, el tono de blancos. No me acuerdo ahora cómo se llaman otros factores que se supone que alteran la luminosidad. Nada, al final tuve que tocar un poco también el brillo y el contraste, que no quería tocarlos porque a veces queda hecho un desastre. Y no sé, me da la impresión que ha quedado fatal, que el fondo apenas se ve y se ve mucho más verde de lo normal, que a mí se me ve un tono verdoso también, aunque no estoy seguro. Puede que sea por culpa del foco que tengo delante. Pero en fin, coincide que además en vez de llevar camiseta negra, llevo esta que es grisácea y me da la impresión de verla que se ve verde. En fin, un puñetero desastre. Ya sabéis, no ha empezado muy bien la cosa, no ha empezado muy bien el directo y no sé qué tal irá. Funciona, por fin funciona la tablet. Ya me pilla la wifi. Joder, al cuarto intento, ¿eh? Esto, la verdad es que tengo que tenerla encendida antes de empezar a hacer los preparativos del directo, aunque solo sea por eso. Pero claro, como no la uso más que en el trabajo y estas cosas, pues la tengo muerta de risa por ahí y la cojo cuando voy a abrir el directo. Entonces, no me doy cuenta de encenderla hasta ese momento. Un segundo, que es esta notificación absurda. Vale, nada, nada. A ver qué tal se me ve. Disculpad. Pues no se me ve. A ver, no. Aquí. Bueno, no lo sé, los tonos de esta cámara, de este, ya veis, nunca me decís vosotros siempre que se me ve de forma diferente como se me ve en esta tablet. En esta tablet me veo con todo, súper verdoso, menos mi cara, que la veo naranja. En fin. No sé. Y con muchísimo delay. He estado mirando ahora un rato para adelante para hablar con vosotros y aún no había levantado la cabeza aquí cuando estaba mirando. En fin. Bueno, da igual. Espero que no se me vea demasiado mal. Para los que entréis en el directo, que no os llevéis mucho susto. Y la gente nueva que entre, si es que entra alguien nuevo hoy. Pues eso, que no os asustéis mucho por cómo se vea. Que otros días intentaré tenerlo mejor. No sé, veo los colores súper quemados ahora en la webcam. Los veo demasiado poco naturales. En la webcam no, en la tablet. Tengo que reajustarlos para el próximo día. Pero nada, es un desastre. Tengo que aprender a hacer eso bien. Siempre, también quizá he metido la pata porque la otra. Y la otra vez que configuré este, cuando configuré aquella, lo hice siguiendo tutoriales de YouTube. Esta vez no, esta vez intentando hacerlo a lo bestia o copiándolos en la otra cámara.
Un desastre, un desastre. Entonces, pues en fin, se ve que eso, ya os digo, a pesar de tener estudios de informática y esa penumbra. Hola, ¿qué tal estás? Muy buenas. Esto está, no sé si vamos a jugar algo de terror. Sí, pero no es por eso. Es que lo estaba comentando, no sé si me puedes oír por estar en las clases, pero lo estaba comentando ahora que es porque he estado intentando reconfigurar la cámara y no hay manera. La he configurado fatal, ha sido un puñetero desastre. Entonces, ya he empezado demasiado tarde por eso, no he querido seguir más tiempo. Entonces, hoy se ve así de mal. Lo siento, no ha habido otra forma, pero hoy se ve así de mal, se ve súper súper siniestro todo. Espero que a mí no se me vea tan oscuro por tener los focos cerca, pero sí, en la tablet por lo que veo es que el fondo casi ni se ve. Entonces es un puñetero desastre. Vector, ¿qué tal estás? Me alegro un montonazo de verte. Gracias por pasarte, tío. Hoy empezamos el Soma, no sé si lo conoces, espero que te guste. Y eso, lo que comentaba era con Verdus. Siento que se vea tan mal la cámara. Tengo que reajustarla mejor otro día, pero hoy ya he empezado el directo tarde por intentar ajustarla y no lo he conseguido. La he dejado así de cualquier manera. Y en fin. En la tablet lo veo fatal. ¿De qué va el juego? Pues no tengo ni idea. No lo sé. Para el juego de terror está bueno, pero tú te ves bien. Estupendo, gracias, Verdus. Menos mal. Mientras se me ve a mí bien, hombre, mola que se vea bien el fondo, porque me gusta el fondo que tengo con cosas frikis y tal. Pero, o sea, si no, mientras se me ve a mí, valdrá. Intentaré configurarlo para que la próxima vez también se vea. Pues no sé muy bien de qué va el juego. Creo que esto los creadores de Amnesia, pero este es reciente y toda la gente me ha hablado muy bien de él. Y creo que está en, no sé, era una estación espacial o una estación submarina, no me acuerdo. Es en algún sitio así. No sé de qué va. Vuelvo a clases, cualquier cosa me escriben lo que dicen para entender. Gracias, Verdus. Espero no necesitar demasiada ayuda y esas cosas, pero si necesitamos algo, lo escribo por ahí, por si puedes echarme una mano. Que vaya muy bien la clase, Verdus. Pues eso, ya te digo, no sé exactamente de qué va el juego. Voy a buscarlo aquí en el móvil un segundo. Y os explico. A ver. ¡Oh, me cago en todo! Se me ha subido la gatita encima y como llevo el pantalón corto, está acostumbrada a subírseme encima cuando llevo el chándal gordo, el pantalón de chándal gordo, entonces pues se me sube agarrándose. Y ahora se me ha agarrado la pierna sin pantalón en la parte de abajo y ¡ay, qué daño! En fin, bueno, sin comentarios. Vale, vamos a entrar un segundo en Google y os cuento de qué va el Soma. Sí, claro, ¿por qué me va tan malo y todo? No entiendo, un desastre. Llevo un par de días desde estos 3 días de descanso y que me ha petado el coche. Horrible. Por cierto, eso, lo del coche. Llamé al taller y aún no lo han mirado. Lo mirarán o a última hora hoy, que no creo que dé tiempo porque cierran en un cuarto de hora y me llamarán luego. ¿Qué pasó al final con el coche? Todavía no se sabe nada. Gracias por preguntar, Vector. Justo lo estaba comentando. Pues eso, me llamarán mañana con lo que tenga. La putada es que mañana duermo la mañana, me despertarán. Pero bueno, como estoy de descanso también y ya puedo hacer directo normal y eso, pues no pasa nada porque me despierten. Soma argumento. A ver. Entonces, pues eso, aún no pudieron ni mirarlo, lo tenían allí. Eso sí, me dijo, llamé primero, primero me cogió la chica de recepción, porque los del taller estaban ocupados. Y me dice, no sé nada, ¿qué coche es? Dime la matrícula. Le digo la matrícula, me dice, ah, pues mira, lo tienen aquí al lado, justo. Lo tienen al lado de, o sea, no sé si lo tienen allí porque lo han cogido hace poco, o porque, y aún lo tienen que meter para adentro, o lo tienen ahí porque ya tocaba pronto. De los del taller tampoco te puedes fiar mucho porque siempre te van a decir que lo van a mirar enseguida. Aunque bien es cierto que hoy me dijo, que ya me dijo de mano que igual no le daba tiempo a mirarlo hoy y lo miraba mañana. Me sorprendió. Porque siempre te dicen, sí, enseguida nos ponemos con él. Pero en fin, entonces pues eso, lo tenían ahí al lado, pero no lo habían mirado. Y eso, a ver, Soma. Vale, todos son reseñas y yo he puesto argumento. Soma y la ciencia ficción, análisis de Soma, no sé qué, Soma, la reseña. Bueno, voy a mirarlo en Wikipedia, que al final, porque lo demás son todo el resto de reseñas, aunque tengo miedo que diga algo por ahí también. Un videojuego de ciencia ficción de horror y supervivencia desarrollado por Frictional Games. A ver. Sinopsis. El jugador toma el control de Simon Jarrett, un hombre que sufrió un accidente de automóvil dejándole lesiones cerebrales. No me digas que no va a recordar nada. Lo estoy viendo, ¿eh? Al hacerse un escáner de cerebro, aparece de repente en la instalación de Pazos 2, en donde tendrá que buscar respuestas de cómo llegó ahí y de lo que le guardará en el futuro. Bueno. Suena interesante, pero la verdad es que no dice una puta mierda, no cuenta exactamente de qué va. Solo eso, que es como de ciencia ficción. Si entro en alguna reseña por aquí, ¿qué pasa, chica? ¿No estás a gusto? A ver. Se me ha cerrado el directo en la tablet. ¿Qué coño está pasando hoy? No entiendo nada. No, ya empezó eso, con que no he podido configurar la puñetera webcam. Eso, joder, con lo que me gusta el fondo. Ya, es que ya os digo, aquí encima no puedo verlo bien cómo se me ve en el OBS, porque tengo el puto foco delante. Entonces, pues, ya veis. Pero, en fin. Ruso, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Darby? Buenas tardes, Ruso. Me alegro un montonazo de verte. ¿Qué tal estás? Pues aquí estamos. Estaba buscando
El argumento. Mira, es muy difícil entrar al análisis del argumento sin dar spoilers. Mierda. Por eso estábamos aquí. Hoy empezamos el juego Soma. Por cierto, espero que estés fenomenal. Ruso y Vector. ¡Bati! No leí tus mensajes. Perdona, Bati. Te he ignorado. Lo siento. Soma. Es algo bajo, debajo del agua. No recuerdo mucho. Gracias, Bati. Yo sabía que era algo tipo. Me sonaba. Lo dije antes. Que no sabía si era una estación espacial o acuática. Pues eso. Pues eso, Ruso. Espero que seas todo. Sebastián. También te he ignorado a ti. Perdona. Ay, madre mía. Estoy súper empanado. También es que he colocado súper mal el setup y hoy me está tapando un poco la cámara. El chat y el propio foco. Entonces hoy es un desastre. Hoy lo tengo todo mal. Voy a volver a abrir el directo en la tablet, perdonad. Porque así por lo menos me entero de si se me deja de ver o alguna cosa. Ahí. Entonces, pues eso. Muchas gracias a todos por estar ahí, Sebastián. Espero que estés fenomenal. Lo mismo te digo, Bati. Ruso, gracias, tío, por estar ahí también. Y eso, espero que estés genial tú también. Y Vector, que no sé si te lo dije. Espero que estés muy bien. Todo bien, tío, todo perfecto. Cuéntame sobre Soma, que me suena, pero nunca lo he jugado. Yo tampoco. Sé que tiene muy buena fama. De hecho, lo tenía en la lista antes de meter la saga Amnesia. Porque me habían hablado muy bien de él y ya lo tenía comprado en una oferta. Entonces, pues tenía muchas ganas y después de jugar la saga Amnesia y enterarme que son los mismos creadores, pues dije, pues va a ser lo siguiente que juegue. Vale, ya está abierto aquí el directo, perfecto. Se me ve fatal en esta tablet. No sé, también esta tablet tiene una calidad de imagen de pena. Ya os lo comenté en su día, es una tablet Chuwi, marca de estas china, y es una puta basura. Es una mierda, la peor tablet del mundo. Es horrible. No tenía que haberla comprado. La compré porque tengo un portátil Chewy que fue súper barato y es relativamente potente. Entonces, pues dije, oh, qué guay. Pues entonces, esta marca es la típica china súper barata que igual funciona bien. Compré la tablet Chewy para tirarla. Es porque no tengo dinero para comprarme otra. Si no, la mandaba a la mierda. Es una puta basura de tablet. En fin, no sé, en fin, un desastre. De hecho, para que os hagáis una idea, la tablet es tan mala que ni el táctil funcionaba bien cuando lo compras. Tienes que descargarte una actualización súper bestia para que funcione el táctil bien. O sea, ya viene mal de fábrica. Es un desastre. Y eso me enteré porque lo pone la gente en los comentarios de Amazon. Si no, ni lo sabía y tendría una tablet que apenas podría ni controlar. Entonces, pues gracias a eso se puede manejar un poco y todo lo demás va muy mal, muy mal. Es una mierda. Pues eso, entonces, lo que os decía de Soma realmente, según pone aquí, no podemos esperar mucho, no pueden descender mucho. Joder, ¿qué pasa ahora? Ahí. No pueden descender mucho del argumento sin dar spoilers. Entonces, la cosa esa, por lo que parece, por lo que hemos leído ahí, tienes que averiguar cosas de lo que te ha pasado y del futuro haciendo escáneres. ¿El juego es de terror? Sí, Sebastián, es de terror. Es. A ver si me. Tengo que. A ver si ignoro el foco este o lo coloco de otra manera, porque no veo una puta mierda el chat. Me cuesta mucho ver esos mensajes. Pues. Eso. Y ya sabéis que me encanta leeros todos los mensajes y responderos todo y tal, a ver cómo lo hago hoy. En fin. Vosotros seguiré escribiendo sin miedo, que intentaré responderos, aunque tarde un poco más en verlos. O sea, no os preocupéis, que lo responderé, aunque me cueste. Pues. Eso, es de terror, pero no sé hasta qué punto. Este terror, no sé si es de pasar mucho miedo, si es de sustitos, ni idea. Ya viste, no sé si viste los últimos que he jugado o si la conoces, a saga Amnesia. El primero a mí me acojonó bastante. Me recordaba, ya os digo, sobre todo que hubiera un monstruo por ahí que te perseguía de vez en cuando y del que no podías matar. Me recordaba un poco los bichos del Outlast por la forma en que te perseguía y me acojonaba porque ya sabéis que el Outlast me aterrorizó. En fin, entonces, pues me dio miedillo y tal. El segundo, un poco menos, aunque esas criaturas tipo cerdas, también tipo hombre cerdo, también acojonaban lo suyo. Y el 3 tuvo partes un poco terroríficas también, pero no sé, realmente no me ha dado mucho miedo tampoco. Ya lo comentábamos ayer, el 3 escogía al final el final malo. En el primer juego, que también tiene varios finales, los hicimos todos en directo. En el 3 no, porque no me daba tiempo y solo hice uno. Y luego ya no lo retomé para los demás, porque por lo que vi por internet tampoco cambia demasiado y realmente no hay ningún final bueno. El nuestro lo consideran el malo, el que saqué yo lo consideran el malo, pero no, tampoco hay ningún final bueno. Porque el otro era lo que pasaba si os decía, te escapas con tu hija, pero tu hija se supone que en un año o dos va a morir por la enfermedad que tiene. Entonces, en fin, no sé si es mejor que sobreviva aunque tú te conviertas en un ghoul, que eso que nos pasó, y para que sobreviva la hija tengan que torturar a gente para darle lo que necesita, o al final es que es un final muy trágico también. Estos juegos, no sé qué tal será este en cuanto. Tocará ver a Darby sufrir, sí, eso no lo dudes, Sebastián, eso no lo dudes. Ya sabes lo mal que lo paso, es que soy muy cobardica. Eso, los que no me hayáis visto jugar juegos de terror antes, aunque es raro, porque salvo que seáis nuevos, porque prácticamente siempre estamos haciendo un juego de terror aquí en el canal, en paralelo con algún otro.
Ya sabéis, ayer estábamos con Assassin's Creed Valhalla, que lo seguiremos mañana, y este juego lo seguiremos pasado, y así vamos turnando día sí día, ¿no? Y siempre uno de esos días es un juego de terror, hasta que se me acaben. Por cierto, ayer pasó Mazmu por aquí y me olvidé de decírselo. Mazmu ha empezado una saga ahora, ya sabéis que Mazmu normalmente, en Mazmurra Doxa, normalmente pone películas, pero de vez en cuando también hace gameplays. Hace poco hizo la saga Devil May Cry y hace jueguillos y tal. Pues ahora acaba de empezar una saga que voy a hacer yo aquí. No sé si el juego suelto o la saga. Yo voy a hacer la saga. Él no sé si es el juego suelto o la saga. Empezó el Man of Medan, de la saga de Dark Pictures Anthology. Ya sabéis que aquí jugamos el Until Dawn, que me gustó un montón y creo que a vosotros también. Y es ese estilo. Historia, toma de decisiones, que puede morir un personaje, ninguno, todos. En fin, de ese estilo. Entonces me olvidé de preguntarle qué tal estaba el juego. Un poco, en fin, podía habérselo preguntado. El Assassin's Creed es de terror, me da miedo que nunca acabe. Ya, a mí también me acojona no saber cuándo lo voy a acabar. Más que nada me preocupa porque ya sabéis, tengo una lista de juegos en mundo abierto pendiente, es bastante grande, y como no los quiero jugar a la vez, pues estoy esperando a acabar ese y se me van a acumular. Y de hecho, ya sabéis, tengo ya instalado, porque me vino con el Plus, con el nivel del Plus que tengo, el Ghost of Tsushima. Pero es de los que tienen en catálogo, o sea que en cualquier momento lo pueden quitar y lo quiero jugar. Entonces, posiblemente sea el siguiente que haga cuando acabe Assassin's Creed Valhalla. También tengo por ahí, para los que no lo sepáis, el Far Cry 6, la saga entera de Horizon Zero Dawn, y el GTA V, que nunca lo he jugado, y algún otro por ahí tengo de mundo abierto, ahora mismo no recuerdo cuál. Bueno, la saga entera de Batman también, aunque no sea el primero, no sea tan mundo abierto. Y algún otro por ahí tenía, pero ahora no lo veo por aquí. Igual son de los que tengo en digital, no lo sé. Juegos para nada largos, ya te digo, ya te digo. Yo además, sobre todo, juegos que me encanta hacerlo todo, como son la saga Far Cry o estos de Assassin's Creed, pues me van a durar unas cuantas horitas. Lo bueno que tienen es que son súper entretenidos, a mí me encantan, y creo que nos lo pasamos muy bien, aunque solo esté en ese momento cogiendo tesoros, o explorando por ahí, o tal, o asesinando gente que me encuentre. Por cierto, ayer que avanzamos poquito, porque nos metimos aquí en temas de conversación, que ya sabéis, no quiero, os pido disculpas por lo de ayer, por haber hablado aquí un poquito de política, ya sabéis que aquí no queremos hablar de eso para evitar más polémicos y que nadie se sienta ofendido y tal, aquí venimos a pasarlo bien. Entonces ya sabéis, yo creo que desde que he abierto el canal 7, 8 días o así, por algún motivo o por otro he acabado hablando algo de política, no quiero hacerlo, os pido disculpas. En fin, pues eso, intentemos evitar temas polémicos, yo por mi parte lo intentaré otra vez, a ver si lo consigo, y eso, y entonces ayer avanzamos muy poquito porque también tuvo que ser un directo muy corto, pero hubo partes muy guays, como esa que hicimos la quest de vengar a un jugador que habían asesinado. Y era una patrulla que había por allí. Y el momento de asesinarlos fue ridículo. El juego, yo creo que se bugueó en los cuatro asesinatos. Fue ridículo. O sea, no sé, fue muy gracioso, la verdad. Los maté delante de las narices de otro, no se enteraban. Algunos se giró y me vio y tuvo tiempo a reaccionar y lo maté igual. O sea, fue muy absurdo todo, cómo murieron todos. Fue muy gracioso. Buenas, Mazmo, ¿qué tal estás? Justo acabo de mencionarte. Y apareces, me alegro mucho de verte. Y lo mismo te digo a ti, Miguel Ángel. Espero que estéis los dos fenomenal. Muchas gracias por pasaros. Mazmo, es que había comentado que me olvidé de preguntarte ayer cuando pasaste, como estábamos aquí hablando llevábamos hablando 15 minutos casi de filming, de películas, de no sé qué tal, pues seguía hablando de lo que estaba hablando y no me paré mucho. Pues que vi que el otro día empezaste el Man of Medan, que es de la saga de Dark Pictures Anthology, que la quiero hacer yo aquí. ¿Qué tal está? Está guay el juego, mola. A ver si puedo verte un poquillo, pero el problema tampoco es que tampoco quiero spoilearme. Entonces, pues, bien, ¿y tú qué tal? Bien, tío, bien, bien. Eso, con ganas de saber qué tal te fue con el jueguillo y a ver si merece la pena el Man of Medan. Y bueno, y ya sabéis, gente, si queréis verlo antes de verlo por aquí, para saber de qué va el juego y qué cosas me pueden pasar, podéis pasaros por el canal de Mazmo, que además es majísimo. Es como Until Dawn, pero peor historia. Ah, sí, tiene peor historia. Mierda. Bueno, la de Until Dawn era porque era un poco enrevesada y tenía muchos detallitos que enterarse. Ibas descubriendo las cosas a veces bastante adelante, pero tampoco se fue una mega historia. A mí me gustó mucho, pero eso. Y bueno, y con lo del psicólogo, que estaba oculto, quién era, tal. Este no sé, teniendo en cuenta que son varios juegos, no sé cómo irá. Sí, me lo pasé, está muy bien, me cargué casi todo. Oh, guay. Seguro que a mí me pasa lo mismo al principio. Ya os digo, la primera vez que jugué el Until Dawn, me parece que me sobrevivieron tres. O sea que un desastre, un desastre. Pero en fin, pues guay, ya te lo pasaste entero entonces. No debe ser muy largo. No sé cuántos directos me llevará a mí, pero bueno.
Te dan ganas de que mueran todas. Eso me pasaba a mí en el Until Dawn. En el Until Dawn me caían mal casi todos, sobre todo Emily, creo que se llamaba, la odiábamos todos a Emily. Y la peor es que la primera vez que jugué la salvé. De ahí que ser gilipollas, la salvé. En fin, y de hecho, mis dos personajes favoritos, que eran el chaval este rubio de gafas y su novia, la chica que lleva el gorro, murieron los dos. O sea, que mueren mis personajes favoritos, salvo los que peor me caen, soy un crack. En fin, cuando lo jugué aquí en directo, me parece que salvé a esa pareja. Pero luego murieron casi todos también. No me acuerdo cómo fue. Así que al final murió el que era más o menos protagonista, el que había hecho casi toda la expedición sola por el manicomio, solo por el manicomio y tal. Murió al final del todo. Y el resto no me acuerdo. O sea que en 5 horitas se lo pasas. Ah, bueno, es cortito, es cortito. Entonces, pues mira, a ver si lo puedo jugar un día que haga directo largo y igual me lo paso en una sola sentada. Si no, pues lo dividiré en dos directos. O sea que la chica del gorro que abre una trampilla y muere. Sí, además, lo típico de. No sé por qué lo hice, porque estaba teniendo cuidado en todo hasta ese momento en el juego. Y sin embargo, ahí fue. Oyes una voz que te llama y va sola. ¿Pero qué coño? O sea, ¿eres idiota? Lo típico que estás diciendo cuando ves una película de terror de ¿cómo puedes ser tan estúpido? Pues lo hice. O sea, soy así de estúpido. En fin, fui para allá y además es que estaba seguro. Decía, ya verás, ya verás. No sé si a esas alturas nos habíamos enterado además, porque estábamos creo que oyendo la voz de una amiga, que el monstruo imitaba voces. No sé si ya lo sabíamos a esa altura o no. Pero es que fue patético. Como fui a abrir la trampilla. Además te arranca la cabeza, creo, algo así, una muerte brutal ahí. En fin, no me acuerdo si te arranca la cabeza o te, pero algo así. Y al rubio, a su novio, también murieron los dos. Además, el rubio fue súper patético como murió, porque estaba huyendo. Fue, si os acordáis, cuando nos encontramos con el cazador, que lo matan justo antes, también le cortan la cabeza. Y empezamos a huir de allí y tal. Y nos empiezan a atacar los bichos. Y vamos disparándolos con la escopeta y tal, hasta que llegamos a la puerta de la casa. Pues el último que nos ataca, le puedes disparar de la que te salta encima, pero también te marcaba de objetivo una bombona del fondo. Y dije yo, hostia, con la bombona igual me lo cargo. Entonces intenté apuntar a la bombona en vez de disparar al bicho y por perder tiempo apuntando, llegó hasta mí y me mató. Lamentable. No sé, no, cuando lo jugué en directo sí lo salvé, pero no me acuerdo si fue porque disparé la bombona a tiempo o porque disparando al bicho también te salvabas. Que igual no te salvas disparándole, no lo sé. Pero en fin, sí, muy, muy patético, muy patético. El cazador sobrevive en un teño y muere en un segundo. Muy patético eso también. Eso pasa en muchas pelis y a mí me toca mucho los huevos. Me parece muy malo, me parece el típico recurso de guionista de baratillo. típico que hacemos así las cosas que cuela. Eso me parece también. Mira, una película en su día me disgustó, no me gustó mucho. Igual debería volver a verla porque he leído por internet ahora que no está tan mal. Yo soy muy fan de la primera película de Predator, Predator, la de Schwarzenegger. La segunda también está bastante aceptable. Pero luego salió Predators de. No me acuerdo ahora, era de Robert Rodríguez, no estoy muy seguro ahora, pero bueno, que me decepcionó bastante en su día, entre otras cosas porque no tragaba al protagonista, no sé qué tal estaría la película, pero en fin, a mí me decepcionó un poco y ahí pasaba lo mismo, contacta con un tío que lleva en el planeta de los Predators sobreviviendo no sé cuánto tiempo y nada más que se lo encuentran, lo matan los Predators, pero, o sea, te quedas con cara de tonto viendo esas cosas, dices, pero ¿por qué? No tiene sentido. El tipo del pianista, sí, no sé por qué, ese tío en otras películas que le he visto me cae bien, pero en esa película me cae fatal. No sé si es porque intenta llevar la actitud de combatiente súper chulo y a mí no le pega, no le pega para nada. Me parece igual el tío sí vale, pero te da la impresión de que es el típico tirillas que no aguantaría una hostia y va de típico tío súper duro. Entonces, no sé, para mí fue un bastante error de casting. No sé, me pasa a veces con actores así que no. Es como la primera película de Daredevil, seguramente la de Ben Affleck, seguramente sea para todo el mundo igual de mala, pero para mí fue peor, porque por algún motivo extraño detesto a Ben Affleck. No sé por qué. Entonces, Daredevil, ¿sabéis? Es uno de mis cómics favoritos en la infancia, uno de mis personajes favoritos, pues fue como un tiro tener que verla haciendo de Daredevil. Entonces, pues ya me hundió la película. Yo aquella película la vi ya oh, todo jodido, no me gustó nada. No sé si la he visto alguna otra vez y nunca me ha gustado, igual no es tan mala como recuerdo, pero en fin, prefiero que mil millones de veces que la serie de Netflix que ahora es de Disney Plus. O sea que, en fin. Es Morfeo, después se comerse muchas hazañas. Exactamente, exactamente. Ese es Lawrence Fishburne, creo que se llama el actor. Es que ya sabéis que yo con los nombres a veces se me da mucho la pinza. Fue peor Linterna Verde. Linterna Verde nunca la he visto, puedes creerlo. Pero las críticas que tiene son espantosas. Creo que hasta el propio actor, bueno, ya sabéis que el actor es bastante cachondo, hace muchas bromas y tal. Eso, pues creo que se ríe bastante el mismo de la película. O sea que, en fin. Kevin, hola, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte. Espero que estés fenomenal. Pones hola con interrogación. No sé si habría
saludado antes, es que hoy tengo un problemilla con el chat que no lo veo demasiado bien. Coloqué mal todo hoy ha sido un desastre. Tengo la cámara súper mal configurada, como podéis ver. Es que me acerqué los focos para que se viera mejor, porque la DPC los tengo más cerca y se me ve mejor. Entonces, claro, al acercarlos se me veía súper luminoso. Intenté configurar la cámara para y no he sabido. Para que se me viera mejor y no he sabido. Al final he bajado toda la tonalidad mogollón y se ve el fondo súper oscuro y a mí en la tablet me veo naranja. O sea que no sé cómo se me ve realmente. En la tablet me veo naranja, pero me lo veis y me da la impresión que se me ve verdoso. Entonces, ni puta idea. O sea que siento que se me vea tan mal en la cámara, pero bueno, en fin. Pues sí, ya os digo, a mí hay muchas otras pelis en las que pasa eso. Soy el típico tío que ha estado sobreviviendo aquí no sé cuánto tiempo. Aparece alguien, zasca, y muerto en un segundo. Y como lo del cazador. Entonces, Until Dawn es un juego que está muy guay, pero bueno, también, claro, tiene que ser disfrutable como película de terror interactiva casi. Y caen bastantes tópicos de películas de terror, como ese. Pero en fin. No sé, a mí me gustó un montón. Tengo ganas de hacer la saga esa de Dark Pictures Anthology y espero que me guste. Espero que me guste cuando lo juegue. Me alegro que a Mazmo que te haya gustado y a ver qué tal. Until Dawn, que la cabaña está a 10 kilómetros de la casa principal. Era todo muy raro, Until Dawn, yo te digo, tenían que dar aquellos megapaseos, aquellas cosas. Y en fin, y ya digo, no me acuerdo ahora si esa cabaña había sido habitada más veces, pero es que encima con los bichos por allí, desde ya sabemos, desde que pasó lo anterior. Creo que solo había pasado un año, ¿no? Era tipo, sé lo que hicisteis el último verano, ¿no? Pero no me acuerdo si era solo un año desde que habían muerto las dos hermanas allí o no. Pero vamos, que no ha pasado nada más desde lo del manicomio. No ha desaparecido gente por allí. No sé, en fin, un poco raro todo. Ahora mismo no lo recuerdo muy bien. Pero ya sabéis que a veces en los juegos me empano y pasan cosas y no me entero de qué han pasado. Por eso no supe muy bien qué decidir tampoco al final del último Amnesia, de la Amnesia Rebirth. Que eso era la opción de o darle a nuestra bebé para que siguiera vivo y nosotros igual nos moríamos o lo que fuera, pero el bebé teníamos que perder al bebé y para que sobreviviera el bebé, o quedarnos el bebé y que a los 2 o 3 años muriera. Y yo no me acordaba de las demás consecuencias adicionales que tenía, y entonces tomé la decisión que me parecía más lógica de una madre que, por más que le duela, intentar que su hija sobreviva. Ya sabéis, eso, me tomé en base además a película que la había visto hace poco, la de Mother Android, Madre Androide, que es algo parecido, la historia. Entonces, pues dije, aunque sea bastante devastador y tal, vamos a tomar esa decisión. Y luego, claro, tenía otras consecuencias como que tienen que torturar a gente para que sobreviva a tu hija, y se supone que eso lo sabíamos. En fin, pero en fin, no me acordaba. En fin, pues nada, ya sabéis, pues vamos a ver qué tal está el Soma. Vamos a intentar jugar con esta gatita. Ah, te vas justo. Se va la gatita, menos mal, porque me está dando muchísimo calor. Es espantoso el calor. Tendré que cerrar directo, ya lo sabéis. Normalmente solemos hacer directo hasta las 10 y pico. Cuando trabajo de noche como hoy, hasta las 9 y pico. Pero hoy tengo que ir en autobús porque tengo el coche escacharrado, o sea que hasta las 8 y algo. Hoy va a ser un directo cortito, haremos de juego un par de horitas nada más. No tengo ni idea de cuánto dura el Soma, soy gilipollas y me olvido siempre de mirar cuánto dura para planear cuántos directos me va a llevar y todo eso. Entonces, pues nada, de todos modos, ya sabéis, os seguiremos jugando día sí, día no. Esta semana hago directo todos los días, ya he consultado con los amigos, no vamos a quedar ningún día esta semana a jugar a juegos de mesa y no trabajo ningún día de tarde. Entonces habrá directo todos los días y, por cierto, ya que estamos, a martes, vale. Entonces seguiremos turnando Assassin's Creed Valhalla y Soma, hasta que acabemos el Soma, que no sé cuándo será. Y luego no sé si empezar la saga de Dark Pictures Anthology o algún otro de los juegos. ¿Qué otros juegos os dije el otro día? Ya no me acuerdo. Tengo una memoria de mierda. En fin, os había dicho otro que seguramente empezara antes de hacer esa saga, pero no me acuerdo ahora cuál era. Lo miraré a ver, porque creo que lo tengo apuntado en Discord en alguna parte. Y ya miraremos a ver qué otra saga de terror o juego suelto de terror empezamos al acabar este juego. Ok, ya los puedo escuchar. Ah, mira, el Shadow también podría, aunque no sea de terror, podría hacer el Shadow of the Colossus, que es juego suelto. Y lo tengo aquí apartado, de hecho. Míralo. No me acordaba de él. Aquí está, Shadow of the Colossus. Pues sí, igual lo hago, igual lo hago. Que es un juego que le tengo muchas ganas. Ya os había comentado, en su día solo lo jugué hasta que maté el primer coloso, o no sé si el segundo, no me acuerdo. Y no jugué más porque era lo que me pasaba antiguamente, que luego tenía que dejar de jugar durante una temporada. Y cuando iba a volver a jugar, me daba pereza retomar los juegos porque no recordaba nada. Entonces, dejaba ahí los juegos muertos de risa. Entonces, pues. Cry of Fear. Cry of Fear. ¿Ese juego cuál es, Bati? Lo tengo apuntado, me lo habíais pedido ya. No me suena.
Voy a ver si tengo apuntado algo en la agenda y si no me apunto ese nombre para buscarlo, porque ya sabéis que cualquier juego que sea así tal me lo podéis sugerir. Si queréis que juegue un juego sí o sí, tiene que ser canjeándolo por puntitos, por los 5.000 michis, que así tarde o temprano lo jugaré. Pero de todos modos, sugerir podéis sugerir siempre, porque si me mola lo voy a jugar igual, no hace falta canjear puntos. Entonces, pues, a ver, según él dura 12 horas. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. O sea, que después de jugar hoy me quedarán 10 horas. Como el jueves. Bueno, no sé qué día por ahí. Algún día seguro. Mañana es directo largo, ya lo sabéis, porque estoy de descanso. Pasado podría serlo también, pero al día siguiente me levanto a las 5. Entonces tampoco será demasiado, demasiado largo. Entonces, pero no sé, tengo que ir planificando. Son como 6 o 8 directos, ¿eh? Hombre, en teoría no tanto. Porque cada. Si hago un directo muy largo, hay días que he hecho 5 horas de juego. Pero yo soy muy lento jugando, ya lo sabéis. Pero bueno, pon de media que haga 3, entre 3 y 4 horas de juego por directo. Por ahí. Entonces igual 4 directos, creo yo. O sea, al final siempre puede ser más de lo que yo digo. Lo normal sería que fueran 3 directos o 4. Pero al final igual acaban siendo 5, sí. En fin. O sea que. Si duran 0 horas, pues que duran unas 16 cuando se pierden por el mapa. ¡Exacto! Toda la razón, Bati. Además, recuerdo. Pero creo que estaba diciéndome lo que dura el Soma. No porque el Soma te puedes perder en el mapa. Igual también. Es que igual pensabais el Shadow of the Colossus, porque sí que recuerdo aquel que para orientarte tenías que ir siguiendo un brillo o algo así que daba algo que llevabas. No sé si era tu arma o qué era. Y sé que la primera vez que jugué no me orientaba. Y se supone que es súper fácil. Pues yo no lo sabía. Tardé un rato en encontrar el camino. Depende de Vertus, serán unos 4 directitos. Yo sé que calculo, Miguel Ángel, pero ya sabéis que suelo patinar bastante. Entonces, ¿para qué había abierto yo ahora Google otra vez? ¿Qué iba a buscar? Ah, no, iba a mirar el Cry of Fear, si lo tenía anotado. ¿Por qué abrí Google entonces? Lo que tengo que abrir es el bloc de notas. A ver. En esta nota no es. Aquí. Aquí tengo anotados los juegos. Pues no lo tengo apuntado. Voy a apuntármelo. Cry of Fear. Además, el nombre mola bastante. Perfecto. Ha apuntado. Uy. Ahí. Pues esto. Sí, en Soma te puedes perder en algún mapa. Pues entonces hablaste con conocimiento de causa. Sabéis todos que me voy a perder. El saldo puedes hacer lo máximo 16 directos. Inviertes tiempo buscando frutos, explorando y matando un coloso por directo. Bueno, depende de lo que juegue, o sea, del tiempo que le eche, podría intentar matar algún coloso más, pero algún coloso más por directo. Aunque me da la impresión que los colosos tienen su método para matar a cada uno que será diferente, y como yo soy un poco cortito, me va a costar encontrar el método. Entonces, igual alguno me cuesta matarlo, y sí, solo puedo matar uno por directo. Pero eso, intentemos que ese sea el objetivo mínimo. Matar uno por directo para que como máximo sean 16. Intentaremos hacerlo menos, pero a ver. Y lo que no sabía eso de buscar frutos. Pensé que el juego era solamente de ir buscando colosos. En fin, o lo haces como lo hice yo, que lo hice menos porque mataba dos o tres colosos por directo. Es que yo casi que los mato en un speedrun porque me los conozco muy bien. Ah, bueno, claro, así. Pero yo no, yo seguramente necesito vuestra ayuda para matar a alguno porque va a haber alguno que no encuentre la manera de matarlo. Entonces, primero lo intentaré, pero si no lo consigo. Pero eso, intentaremos matar a alguno más, que no sean tampoco demasiados, demasiados directos. Pero sí, tengo que acordarme de tenerlo en la lista. E igual lo juego después del Soma. Aunque no sea de terror, pero bueno, está bien, que me gusta todo tipo de juegos, ya lo sabéis. No, hombre, yo me pasé el juego en 10 horas. Ah, sí. Bueno, a ver, a ver. A ver, ya sabéis que yo mucho tiempo. Frutos y lagartijas para aumentar tu vida y tu estamina. Lagartijas también. No sé, es que una de las pocas críticas que le había ido al juego en su día. Es que el mundo era precioso y tal eso, pero que estaba muy vacío, que no tenía casi nada. Entonces yo pensé que igual no habían animales, será que vas corriendo por ahí, pero bueno, al menos hay lagartijas, por lo que veo. O sea que yo no he llegado a pasar en una tarde, joder, explorando verdes. Bueno, 4 horas tal vez, joder. Hombre, si el juego me gusta mucho, que tiene pinta de que me gustará, es el típico que luego igual alguna vez cuando tenga tiempo libre me intento jugar yo así también en alguna tarde o eso y tal. En directo no creo que lo repita, ¿sabéis? El único juego que hemos repetido en directo porque lo había jugado nada más empezar y no recordaba casi nada y me encantaba es el Outlast. Los demás no, no, la intención es eso. Eso no lo he dicho nunca. Pero se sobreentiende, claro. Cuando canjeáis 5.000 michis para un juego, las condiciones ya las sabéis, son que esté disponible para Switch,
Play 4 o un PC no muy potente. Y la otra condición es que permita jugar en un modo campaña a un solo jugador para no depender de otra gente para hacer los directos. Y nunca lo he dicho, pero hay una tercera condición que es que no se haya jugado ya, claro. Si lo he jugado ya, no lo voy a volver a jugar. Esa es la, pero bueno, en fin, eso la verdad es que nunca lo he dicho. Entonces, pues, es que hice la exploración en otra partida y en mi speedrun de solo matar colosos y cazar lagartijas y comer frutos mínimos para no malgastar tiempo. Ah, mira, joder, pues pedazo speedrun. A ver qué tal se me da a mí. Pues nada, pego un traguito de Coca-Cola y yo creo que vamos a ir empezando el Soma, ¿no? A ver qué tal. Eso, hoy el directo lo hemos empezado un poco tarde por haber intentado configurar la webcam, que no lo he conseguido. Lo tengo que. A ver si lo consigo mañana, si me despiertan muy temprano del taller cuando me llamen para decirme que tiene el coche. A ver si por fin subo alguno de los directos atrasados que tengo a YouTube, que tengo una pila de ellos atrasados. Y a ver si aprovecho y configuro, si soy capaz de configurar la cámara. Si no, no sé qué haré. E igual vuelvo a poner los focos donde estaban, aunque se me vea un poco peor que con la otra cámara. Pero es que yo os digo, las dos cámaras en teoría son iguales. Una es la V1 y otra es la V2, pero solo se diferencian en la tapita. Pues con aquella cámara se me ve genial y con esta no. No sé por qué es eso. Entonces, pues, en fin. Yo creo que es que no he sabido configurarla, pero tengo que mirar. Pero claro, fue en modo hardcore, con poca vida y poca estamina. Hostia. Eso es su tiempo, en su tiempo fue lo más top, claro. A ver, ¿me necesitas que te ayude con la cámara? Pues no lo sé, mañana voy a intentar configurar otra vez. La otra, yo creo que la conseguí configurar muy bien, la que tengo en el PC. Esta en su día no estaba mal configurada con los focos atrás, aunque se me veía peor que con la otra. Pero hoy he intentado configurarlo a toda prisa antes de empezar el directo y no he sabido. No sé si sabré, las otras veces he sabido. Normalmente tengo que mirar algún tutorial en YouTube o alguna historia. Hoy no lo he hecho, igual es por eso, porque no he sabido. Pero si necesito ayuda, pues te la pido, ¿no? Gracias. Espero ser capaz de hacerlo yo solo mañana, pero si no puedo, te pediré ayuda. Es que no la quise configurar en directo porque ya visteis ayer. Ayer abrimos el directo, había acercado los focos y se me veía súper brillante. Entonces intenté configurarla en pleno del directo y al entrar en los ajustes de la cámara en OBS, crasheó y me cerró el directo. Entonces dijimos, mejor la configuro fuera de directo. Y por eso lo he intentado hacer hoy antes de empezar, pero se me estaba haciendo ya tarde y no lo conseguía y lo he dejado así. Ok, perfecto, cualquier cosa te ayudo. Gracias, Verdus, eres un crack. Pues voy a ir empezando. Joder, qué sed. En fin, encima, claro, hoy otra vez con Pepsi, porque tengo que aguantar otra vez toda la noche. Y no sé vosotros, pero de día, sabéis que siempre duermo mal de día cuando trabajo de noche, pero ahora con el calor, peor. Y además están haciendo una obra en mi calle, en mi garaje. Mira, la única suerte que tengo de que me haya petado el coche. Había que sacar los coches del garaje el domingo. A mí me petó el coche el viernes. En esta zona es imposible aparcar. Si encima mi garaje es un garaje inmenso, son cuatro o cinco portales aparcando en el mismo garaje, ¿dónde coño metemos tanto coche? No hay sitio. O aparco lejísimos de mi casa y lo bueno que me ha petado el coche es que no tengo que buscar aparcamiento. Entonces, pues eso lo tienen que hacer porque nos iban a arreglar el suelo del garaje, iban a hacer unas obras en el suelo y el problema que tienen es que han puesto encima, en toda la acera del frontal del garaje, contenedores y máquinas para trabajar ahí. Entonces, menos aparcamientos todavía. Es horrible. O sea, que vaya mierda. No sé. Y el problema que tiene también es que están trabajando desde las 8 de la mañana, la hora de que yo llego a casa y me acuesto, haciendo muchísimo ruido. La otra ventaja que tiene es que ya sabéis que estoy bastante jodido de algún oído de vez en cuando. Pues me he hecho así. Me he hecho con el oído que tengo bien en la almohada y el otro para arriba, que como no oigo, pues me duermo porque no oigo las máquinas. Pero aún así, claro, en cuanto me giro un poco, las oigo y me despierto. Una puta mierda. No estoy durmiendo nada entre el calor y el ruido de las putas máquinas. Entonces, pues, tengo que apañármelas para aguantar despierto toda la noche. Va a estar simpático. Lo voy a pasar mal hoy. Me tendré que pedir algo de cenar. Por cierto, ¿qué es ese ruido? Creo que son las máquinas precisamente. No las estaba oyendo desde hace un rato. En fin, espero que no os molesten a vosotros. Vale, pues vamos a empezar el Soma. A ver si lo encuentro por aquí. En la carpeta de juegos de terror. Soma. Ahí está. Pre Menos mal que esta vez me acordé. Ya visteis que no, como la mayor parte de veces no lo hago cuando voy a empezar. Me acordé de comprobar si necesitaba actualizaciones hace un par de días. Y necesitaba, necesitaba. Lo tenía instalado desde hace tiempo. Necesitaba actualizaciones. Ya lo dejamos listo y hoy tiene que arrancar de primeras. Pues vamos allá. Ahí va. ¿Eh? No tengo sonido. ¿Por qué se ve así?
Ah, oh, vale. Decía, se me ha bugueado nada más cargar. No, es el juego. Vale, como veis, se ve ahí como Initiation, Load Options, pero se ve todo mal y deformado. Pero hasta allí el simbolito abajo de que está cargando. O sea, es normal. Decía yo, se me ha bugueado nada más abrir el juego. La actualización que pusieron el otro día lo estropearía. No, no, creo que es normal. Creo que esto lo hacen adrede. ¿Se me ha encendido el auricular? Sí, no, se ve luz aquí. Es que estoy oyendo un ruidillo, pero sí, este juego. Ahí está. Frictional Games, creo que son, como os decía, los de Amnesia. Pulse X para continuar. Bien. Muy siniestro todo de momento, ¿no? Ajusta el valor gamma para que apenas puedas distinguir los T del póster del robot de la izquierda. ¿Qué robot de la izquierda? A ver, vamos a subirlo al máximo para verlo. ¿Qué robot de la izquierda? ¿De qué coño están hablando? ¿Qué se supone? ¿Que es el póster que dice Ice? Y que lo tengo que bajar hasta que no se vea. Oh, ¿a qué coño se refiere? No tengo ni idea. Ya sabéis que yo, como tengo además la tele súper oscura, suelo dejar el gamma algo elevado. Espero que vosotros os moleste y lo veáis demasiado claro. Pero como no sé exactamente a qué póster se refiere, supongo que se refiere esto, a qué, lo que pone. ¿Qué es? K8. Yo viendo desde aquí Ice y pone K8. Cojonudo. Bueno, creo que pone K8, no estoy seguro. En fin, sabéis, encima estoy súper ciego. Pues me parecía que era la K era una I y una C y el 8 que era una E. Bien, empezamos ya con mis epic fails antes del juego. me parece, supondría que era ese póster, pero no estoy seguro. Entonces, pues. Vamos a dejarlo así. Ah, sí, vale. TV con altavoz de cine en casa, como que cine en casa, tendría que ser por auriculares. Dejaré esto, porque yo lo estoy oyendo por los auriculares gracias al OBS. Entonces, no sé si así me funcionará el sonido envolvente o no. Vamos a dejarlo así. Si todo es un desastre, habrá que cambiarlo. Pero vamos a estar así. Vale. Pues, opciones que tiene. Controles. Vamos a aprender los controles. Asociación de mando. ¿Cómo que asociación de mando? Vale, esto, las teclas. Correr L2. Interactuar. Menú confirmar R2. Inventario. Menú atrás. Lanzar, inclinar analógico. Supongo que es pulsas para inclinarte y con el analógico, no sé. Girar menú arriba, girar abajo, girar izquierda, girar derecha. LS mover, RS mirar. X saltar, confirmar. El círculo agacharse, interactuar. Y el triángulo, linterna. Y nos falta el cuadrado. Que no sirve para nada, parece. Vale, ¿cambian en algo? Vamos a dejarlo así, no me he enterado de nada. Ya sabéis que siempre no. ¿Por qué marca como no? Sí, ahora. Sí, no. Vale. En fin. Pues vamos a dejarlo así. ¿Invertir eje y mando? No. ¿Vibración? Sí, vale. Atrás. Vamos a empezar. Espera, partida, ¿qué ajustes de partida? Idioma español. Pistas, está puesto que sí. Yo creo que mejor, ¿no? Efectos de distorsión. Sí, ¿eso qué será? ¿Te vuelves loco también, como en los Amnesia? ¿Separación de colores? Sí. ¿Iconos simples? No. Vale. Dejémoslo así. A ver qué pasa. Modo de juego. Esto es lo de siempre, lo más importante. Normal. Los monstruos. Hay monstruos, está claro. Son peligrosos y pueden matarte. Tienes que valerte de tu inteligencia. Estamos jodidos. Y cautela para sobrevivir. Así se diseñó el juego. Vale. En fin. Luego habrá modos seguro. Los monstruos siguen dando miedo, pero no pueden matarte. Puedes jugar sin cautela. Ah, mira, no tiene modo difícil. Solo seguro y normal. Supongo que el modo más difícil se desbloqueará cuando termines el normal. Pues vale. Vamos a ir en modo normal, ¿no? Aunque no haya modo más difícil, pero eso, que los monstruos puedan matarnos, que tenga su gracia. Comenzar juego. O sea que hay monstruos. Ay, ya me estoy acojonando, ya no he empezado. Vale, ahora la tablet sí funciona.
¿Por qué se cerraría antes el directo en la tablet? No entiendo nada. Hoy me está saliendo todo mal. En fin, ya veréis, voy a ir a coger el autobús para ir al trabajo y lo voy a perder. Está clarísimo. Ayer lo cogí, cogí uno antes, de hecho, y llegué súper pronto. La realidad es aquello que, incluso aunque dejes de creer en ello, sigue existiendo y no desaparece. Philip K. Dick, el gran Philip K. Dick. ¿Estás bien, Simon? I think you're bleeding. No se puede cambiar. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. No sangra el cerebro, qué guay. Here, take this. No se puede cambiar el tamaño de los subtítulos. That's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, no, it's not like that. Why now? Who's David Munchie? Yeah. Why is there never enough time? For what? Un momento, un momento. Tenemos otro accidente. Porque ahí habíamos tenido ya uno, ¿no? Que nos sangraba el cerebro. Apaga ese puto despertador. Utilice ratos para interactuar con los objetos. Ah, era el móvil. Hi, Simon Jarrett. Yeah, that's me. Adorme, mi líder. Hola. Se puede postar. Hola, amigo Franklin. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por pasarte. Espero que estés fenomenal. Acá estamos empezando, justo empezando el juego Soma. Es el principio del todo. Acabamos de ver el prólogo y estoy un poco cabreado porque en las opciones no he visto que hubiera opciones para aumentar el tamaño de los subtítulos. Entonces es posible que los que lo veáis en un móvil o en una tablet no veáis una puta mierda porque son muy pequeños. No he visto las opciones. Voy a ver desde aquí, pero... Audio no es, gamma tampoco, controles tampoco, partida. No hay. Idioma, pistas, efectos de distorsión, separación de colores, iconos simples. No hay. O sea que... Lo siento, gente. Espero que estés fenomenal, amigo Franklin. Muchas gracias por estar ahí. Y nada, eso. Acabamos de despertarnos y alguien nos está llamando al teléfono. Estábamos soñando, por lo visto, con un accidente. Pero ha sido súper raro porque parecía que ya habíamos tenido un accidente, ¿no? No, de hecho, no dijo... Que no nos paraba de sangrar el cerebro por el accidente. Y luego parece que eso, estábamos intentando hablar con la chica, Ashley creo que dijo. Y recibimos una llamada de este tío, de David Munsey. Y con todo el jaleo y tal, sonó como que tuvimos otro accidente. Y nos había dado la tía un líquido para hacernos un escáner. En fin, y ahora nos está llamando David Munsey, que es el mismo tío que nos llamó cuando el accidente. A ver. We spoke earlier. The brain scan, I remember. Are you all right? Yeah, yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. En alguna parte. I'll see you in a couple of hours, then. Okay, see you soon. Vale, y como somos estúpidos no recordamos dónde está, como el que deja el móvil por ahí, y nuestro primer objetivo será buscarlo. Para desplazar utiliza el stick de movimiento. Vale, esto es el estilo de movimiento. Me vas a dar también eso de mira hacia los datos con el otro stick. No, parece que no me dice más. Vale, se vamos a ir abriendo las cosas. Mueve reset. Vale, funciona igual que la amnesia. ¿Qué es eso? Es el líquido. Púlsale uno cuando se... ¿Y para qué quiero lanzarlo? Bueno. Funciona igual que la amnesia. Come on, radioactive tracer fluid, where are you? Podemos leer cosas. Enganchados. De Robin McConnell. Por fin, Mark y Diana Miller pueden darse un respiro. Han conseguido ahorrar dinero suficiente para llevar a la familia a esas vacaciones en Hawái de las que tanto habían hablado. Pero cuando el sol se pone el primer día en la playa de Waikiki, el paraíso de Mark y Diana se convierte en una pesadilla cuando los bañistas son atrapados por miles de finos filamentos que aparecen por debajo de las olas. Lentamente los bañistas van sucumbiendo a las oscuras aguas. Desesperado por huir del peligro, Charlie, su hijo de 7 años, es atrapado por los terribles zarcillos. Intrigante, místico y absolutamente aterrador. Enganchados te enganchará de principio a fin. Pues tampoco de mal rollo. En fin. Cerremos esta mierda. Vale. Peine. Parece que aquí no hay cosas con las que pueden interactuar. Gafas de sol, vale. Mejor encendámosla. Vale. Vamos a ver. Pósters.
Toronto Festival. Ah, ayer, alguno de vosotros me recomendó el otro día la película El hombre de Toronto. Ya la vi ayer, por fin. Está bastante simpática. Es típica comedia de estas de, iba a decir de acción. Bueno, más o menos. Está bastante entretenida. Aunque tiene una cosilla. Luego busqué información. El actor protagonista, este tipo tan bajito y tal, es bastante gracioso. Ya he visto alguna otra película suya. Y el otro, Woody Harrelson, mola bastante ese tío, pero me hubiera gustado ver más esa película, siendo el tipo de personaje con el que habían cogido en su día y le tuvo que sustituir el que era Jason Statham. Hubiera estado simpático ese tipo de comedia así con Jason Statham de protagonista, la verdad. Hay un mensaje, a ver. Hey Simon, it's Jesse. You working this weekend or what? I knew there was Lo hace bastante bien, Woody Harrelson. Was it this weekend or next? Anywho, just shoot me a mail or something. Love you, miss you, mean it. End of messages. No me he enterado de nada de ese swear, mensaje. That guy has the memory of a goldfish. Como yo. I even sent an email to remind him, didn't I? Vale. Ah, aquí. Oh, no, hay que usar esta tecla, ¿eh? No, no voy a acordarme. No puede hacerse con. No. Vale. A tomar por saco. Una aspiradora. Vamos a ver el resto de la casa. Muchos objetos. Dos por aquí. Aquí está muy oscuro. ¿Podrá encender alguna lucecilla? ¿Esto es una luz o qué es esto? Sí, es una luz. ¿Las llaves? Una carta. A ver qué dice. Para Simon Jarrett, que somos nosotros. ¿No puedo abrirlo? No. Voy a intentar otra vez. Parece que no. En fin. ¿La basura? En fin, está. Eso parece una caja de pizza. Pizza. Para abrir puertas sin contenedores, primero de. Vale. Should buy something healthier on my way home. Pizza. Eso parece. Pan pizza. Esta no sé qué tal. Tiene más cosas en la nevera que yo. Yo tengo mucha bebida. Recordárselo a Jesse. Coger las medicinas. Flores para el funeral. ¿Funeral? ¿Qué funeral? No sabemos nada de ningún funeral, ¿no? Vale, igual no debería perder tanto dando tiempo explorando todo desde el principio, pero como ya veis, me están haciendo un pequeño tutorial y entonces así nos enteramos de las cosas. Vale, ese es como el mío. Aquí las puertas funcionan todo mejor que. No sé si es porque soy más acostumbrado al mando que al ratón, pero muevo las cosas mucho mejor que en el Amnesia, la verdad. No tenemos nada ahí dentro, ¿no? Tazas, bla, bla. No veo nada interesante por aquí. Mira, tenemos aquí las pan pizza estos. En fin. Vaso. Pues parece que hay más cosas por aquí. ¿Qué es esto? Aquí hay algo brillante. Casi no se ve. Retirada masiva. John Hue es un policía corrupto que trabaja en Hong Kong. Un día su vida da un giro al conocer a Amber, una misteriosa extranjera apresada por la tríada del dragón dorado. Ha llegado la hora de dejar a un lado las reglas porque te vas a enfrentar a la tríada, a la policía y a las fuerzas sobrenaturales del submundo. Prepárate para retirada masiva. Gran título. Right. Watching TV gives me headaches now. Thank you, Brain. Vale, ¿y ahora qué? Nada. Como no hemos puesto ningún disco, no se ve. O sea que se podrá poner alguno, casi seguro. ¿Se pueden abrir las cortinas? ¡Qué guay! Summer's coming. Hope it's a good one. Demasiado. Demasiado calor. Parece todo muy idílico por aquí fuera, ¿no? Grimoire, vale. Me da igual que me vean desde fuera. Vamos a abrir estos cajones, que no los había abierto antes. Ropa. Ropa. Y en el medio se puede abrir también. Sí. Y más ropa. La planta está hecha una puta mierda. Esa es la cosa de antes. No veo nada interesante. Una cámara. Bueno, ¿para qué la necesitamos? Fotos. Vale. Una foto de un café. Fascinante, tío. ¿Esta? Una foto de un bicho. Bueno, esto es muy habitual. Cuando yo estudiaba fotografía y esas cosas,
Era muy habitual sacar fotos de insectos y cosas así. Y una foto de una calle con una grúa al fondo. En fin. Vale, vamos a echar un vistazo al ordenador. Bandeja de entrada, bla, bla, de David Munsey, asunto sesión de neurógrafo, 30 de abril de 2015. Gracias de nuevo por participar en nuestra investigación. Hemos participado en una investigación. El escaneado se llevará a cabo en los laboratorios PACE de Toronto, o PACE, o como se diga. Pero, como somos invitados, nuestro acceso es un poco impredecible. Intentaré programar una sesión de escaneado para el sábado. Cuando esté confirmada, me pondré de nuevo en contacto con usted. Atentamente, David Munsey. Vale, nos acaba de llamar ahora confirmándola. Y nos ha dicho que soy, ¿verdad? Vale, ¿puedo hacer algo más por aquí? Ah, sí. Sesión de neurógrafo. Nueva receta. De doctora Erin Peake. Nueva receta, bla, bla, bla. Martes 28 de abril. Estimado señor Harrett, me alegra saber que sus dolores de cabeza son ahora menos frecuentes. Vale, parece que es una receta médica, no de cocina. Las últimas pruebas realizadas indican que su cerebro se está recuperando poco a poco, pero todavía es pronto para saber lo bien que se va a adaptar a los daños. El sangrado continuará por lo menos durante los próximos meses y tendrá que venir al hospital unas cuantas veces para que podamos drenar la cavidad y evitar que se acumule presión sanguínea. Suena muy chungo. Dado que un estrés excesivo podría resultar mortal, le he recetado prazosin para ayudarle con las pesadillas. O se ve que nos lo tomamos o no es muy efectivo porque acabamos de tener una. Consulte las instrucciones y tome la medicación como se le indica. Trate de descansar mucho. Nos vemos la semana que viene. Atentamente, doctora Erin Peake. Vale. Y un borrador, sábado libre. Para Jesse, el grimorio. Oh, I forgot to hit send. Pues lo pulsaremos ahora, ¿no? Hola Jesse, como probablemente se te habrá olvidado, aquí estoy para recordarte que mañana tengo una cita con el médico, lo que significa que no voy a ir a trabajar. Tendrás que asegurarte de llegar a tiempo para abrir la tienda. Y por favor, desembala las cajas que hay detrás del mostrador. Ya que son un riesgo laboral. Además, los libros se venden mucho mejor si están en las estanterías, donde la gente pueda verlos. Buena suerte, la vas a necesitar, Simon. Vale, el problema es que si lo mandamos, bueno, tiene la fecha del 1 de mayo. Si lo mandamos es mañana no voy a trabajar, pensará que es el siguiente día. Y si no lo mandamos, podrá tener un accidente de quien sea con esas cajas. Vamos a mandarlo. ¿Seguro que lo vais a enviar? ¿Se podrá modificar de alguna forma para cambiar la fecha? Venga, yo lo mando. Le he dado que no, ¿verdad? Le he dado que no. Ahora. Better late than never. Ahora sí está mandado. Lo hemos mirado todo. Me equivoqué de botón. Creo que no puedo hacer nada más. Vale, pues así. No sé si los... ¡Mira! ¡Cómo mola! ¿Qué cosa más friki? Está un poco sucia. Vale, ¿y cómo puedo volver a dejarlo atrás? No quería hacer eso. Vamos a ver qué dice esta nota. Parece un dibujaco de eso y no nos deja leer lo que pone. Nada, pues suéltala. Aquí hay otra nota. Que te mejores, te quiere mamá. Ahí dice que te mejores. Get well soon, supongo que dices, ¿eh? Bueno. Y no podemos mirar más cosas, ¿eh? Vale. Igual debería coger cosillas. Ah, mira qué guay, había una luz y yo sin pulsarla. Igual debería ir moviendo cosas porque ya sabéis que a nosotros han... Joder, a veces me pasa como cuando estoy con el PC. A veces miro el foco y me quedo ciego en vez de mirar la cámara para hablar. Soy estúpido. En fin, pues eso, si recordáis en la amnesia movíamos cosas. Eso parece una grapadora. Y a veces había cosas debajo. Pero no sé aquí si llegarás tan pronto pasará. Vale, una foto de unos pies en la arena, parece. Se ve que le gusta la fotografía a este hombre, como a mí. De Grimoire Presents, Robin McConnell. Meet and greet book signing. Vale, una firma de libros el 11 de enero. Al final no sé muy bien en qué fecha estamos. Vale, Simon Hart, bla, bla, doctor Erin Peake. Vale, ahí debe ser la dirección del doctor. Hay un gato me está moviendo el micrófono. Grim, vale. Ese seremos nosotros. Esa, no esa chica de la pesadilla. En la pesadilla tenía gafas, pero no sé. En fin. Y esto parece que es el mar, ¿no? En fin. Bueno, muchas fotos guays, la verdad es que molan. ¿Esto lo hemos abierto? No, no lo habíamos abierto.
Una joven muere en un accidente en el centro de la ciudad. Uy, ¿sería nuestro accidente? Viernes 10 de abril de 2015. Vale, estamos después por menos de abril. Hemos visto por ahí muchos correos del 2015. Sí, el correo que mandamos era con fecha de 1 de mayo, creo. Lo que pasa es que no sé si era la fecha del día anterior o de cuando lo hemos mandado. Toronto. Ayer una conductora se distrajo con sus hijos, lo que provocó que se saltara un semáforo en rojo y que no viera un coche que cruzaba la intersección de Bloor Street con Spadina Road. Seguramente nos lo cargamos nosotros. Ese coche éramos nosotros, ¿verdad? La madre y los niños que viajaban en un monovolumen sufrieron heridas leves. Ah, bueno, mira. La otra parte implicada no tuvo tanta suerte. Cuando el coche chocó contra el lado del copiloto Ashley Hall, la chica con la que soñamos, de 23 años de edad, sufrió heridas de gravedad y murió ahogada por la sangre atrapada en sus pulmones antes de que la ambulancia llegara al lugar del siniestro. Hostia, con qué detalle lo cuentan, ¿no? No sé si la prensa suele contar con tanto detalle. En fin, el conductor del vehículo, su amigo Simon Jarrett, de 26 años, nosotros, sobrevivió, pero se cree que sufrirá daños cerebrales permanentes a consecuencia del accidente. Pedazo de accidente, y bueno, fue ella la que parece que se distrajo con sus hijos. O sea, no fue culpa nuestra. Aunque por la pesadilla nos estábamos distrayendo también nosotros con la llamada telefónica. La conductora del monovolumen, cuyo nombre no ha sido revelado por la policía, afirma que fue un accidente y que prácticamente fue inevitable. Arriba pone que se distrajo. En fin, bueno. Guardamos ahí una nota de nuestro accidente. Que parece no se deja coger nada más. Cierra ese cajón, abre esto. Bueno, más notas. Variedad de cine, la mejor revista de cine. Éxitos del verano. Japanimation, más grande que nunca. Especialistas frente a CGI. ¿Qué es una película embotellada? Buena pregunta, no tengo ni idea. Retirada masiva 2, una ejecución perfecta. En el cine el 13 de abril de diciembre. Estaba pensando, antes vimos por ahí la caja de retirada masiva. ¿Se podría abrir eso y sacar el disco y ponerse a ver un poco? No sé qué será esto, pero no. No podemos. Ah, parece un objetivo o algo, no lo sé. No, parece que no hay nada importante por aquí. En esta basura. Hay cosas en la basura, sí. No, la cortina, no, estúpido. A ver, ¿puedo mirarlo ahora mejor? No. ¿Dónde estaba la retirada masiva? Pizza ahí abajo. ¡Qué crack! Este tío parece que come pizza todos los días. Pues debería estar todo gordaco como yo, ¿eh? Nada, no se puede abrir, no. Es solo leer. Vale. Había luz aquí también, fabuloso. El baño. La medicina debería estar guardada en el baño. Típica ventana de baño para que no te vean desde fuera. Aunque aquí te ven, pero difuminado. Un váter. Se va a jarrar la tapa. Vamos a dejarla arriba. Total, parece que vivimos solos. No molestará a nadie eso. Tiramos eso por el suelo. Vamos a encender la luz. Venga, que se ve mejor en el baño. Gastando electricidad a lo bestia. La ducha, ¿te puedes duchar? Bien, vamos a que el doctor nos vea todos guarros. No sé, yo, joder, cuando ¿os acordáis cuando me aplastó el brazo la cama? Que me dolía un montón y se tenía, luego resulta que tenía una contusión bastante gorda. Fui al hospital de la que venía del trabajo, directo desde el trabajo, y me dio un mogollón de reparo ir sudado y tal, ir, no, joder, que te vean. De hecho, claro, tuve que bajarme los pantalones para que me pusieran una inyección en la nalga y te da cosas, estar ahí todo sudado. Y este tío, ya me ducharé luego, voy a ir. Tío, no sé, que vas al médico. Bueno, no sé, vas a hacerte un escáner, de igual no tienes que desnudarte ni nada, pero así. ¿Será esta cosa? Don. Lo tiramos ahí, venga, con un par. Bueno, el efecto del agua un poco cutre. Pues no tengo ni puta idea de dónde está el medicamento. No me he agachado, la verdad, en todo el rato. Yo juraría que ya lo he explorado todo. Salvo la puerta de entrada, que todavía siga siendo la casa aquello y no salgamos a la calle. Y allá más habitación. No, es para salir. Cojamos la llave, por si acaso. La ropa.
qué se ha caído eso? No habíamos tocado nada aquí dentro, creo, ¿eh? Estaba mirando a ver si estaba el medicamento por aquí. Eso parece pasta. Igual lo guardan en la nevera, el tío, que es un poco especial, yo qué sé. Pues ya empezamos, lo primero del juego y ya no encuentro lo que tengo que hacer. Qué grande soy. Por cierto, ¿cómo se ven aquí los objetivos? Mira, me pone ahí eso. ¿Por qué me pone? He pulsado el menú del medio y me ha aparecido eso ahí de repente. Ese cuadradito de allá abajo. He pulsado el botón del medio por si servía para algo. Cada vez que lo pulso aparece eso, no sé qué significa. Y esto, nada, es, no sé cómo, si se puede ver de alguna forma. Esto saltar, esto agacharse. Pues me da. Esto no lo... Me faltaba por abrir esto. Iba a deciros, si no, igual lo tengo en... lo que tenía, lo que os decía antes, quitar objetos para ver lo que hay allá abajo. Pero no, aquí está. Para solo un objeto que hayas adquirido, pulsa R2 cuando veas el objeto en pantalla. ¿Vale? Pues... Caution. Vale, hay que tener cuidado. Vamos a tomarnos eso. Le costó un poco abrirla. Feels like milk, but the taste, it's like sucking on a penny. En fin, pues ya está, yo creo que ya podemos irnos. Vamos a cerrar esta mierda. Por cierto, no sé si os pasa a vosotros. Con la mano izquierda, no es que sea muy torpe con la mano izquierda, puedo hacer casi todo igual que con la derecha. Pero abrir una botella de esas no puedo, soy incapaz, no soy nunca capaz de romper el precintito al girar el botón. No, y mira que tampoco es que tenga poca fuerza en la mano, tengo más o menos la misma que en la otra, pero no soy capaz, siempre tengo que abrirlo con la derecha. Es increíble, no sé por qué será. En fin, pues yo creo que ya podemos irnos. A ver qué pasa. Supongo que si intentaba salir primero, el tipo hubiera dicho, no, no puedo irme sin encontrar eso. Pero no lo sé. Iba a decir, me está vibrando el mando y los sonidos, ¿será el metro? Sí, es el metro. Vale. ¿Y nosotros a dónde vamos? Jesse, el grimorio. Venga, answer. Jesse. Hey, Simon. I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Bien. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Maddie from SNL? Guess you didn't hear. He's coming in full time. Work in the comic section. That's Ashley's job. Yeah. Well. Ashley ya no está, tío. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know. Qué frase. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Vale. Ahora la gran pregunta, ¿en qué estación tengo que pararme? ¿Se levantará el personaje solo? ¿O se supone que tenía que haber mirado la dirección del doctor en el piso y no me enteré? En fin. Igual, imagínate ahora, te has pasado la estación porque eres idiota. Llegas tarde. En fin. De hecho, lo pensé al contestar la llamada. Dije, me dan la opción de no contestarla. ¿Será porque me puedo saltar la parada si estoy hablando? No sé. De momento parece que no puedo levantarme. Aquí ya no estaba yo antes, ¿no? Vale, fundido negro. Solamente te dejaban eso ahí porque recibías la llamada del correo que mandamos antes. A ver qué pasa ahora. Sí estaba. Sí, perdona, sí estaba el qué. ¿La dirección? ¿O el qué? Miguel Ángel, que ya sabes, entre que me llegan los mensajes un poco de delay y yo a veces no me entero muy bien ni de lo que digo, hablo mucho, pues a veces no sé qué me estáis contestando. Lo siento. A veces me empano un montón. Ah, que sí estaba la chica. La chica, justo, es que justo me llega la chica después. La chica, sí, pues no la vi antes, tío. Ya sabéis, a veces estoy muy empanado. Dr. Munchie. Esto es un sitio muy raro. Está eso tapado como si... Mira, están pintando, ¿sí? Iba a decir como si estuvieran pintando. No, es que están pintando. Pero esto no parece que esté funcionando ahora mismo. Uy, ese es el botón de saltar. Encendamos la luz. ¿Qué es esto? Es un poco raro.
o nos hemos equivocado de sitio. ¿Cuándo empezaron aquí? Eso iba a decir. ¿Cuándo nos enteraremos de cosas terroríficas? Porque de momento es todo muy normal. La bandera de Canadá, ¿no? Es esa. Ya sabéis que a veces soy un poco zoquete también y no identifico esas cosas, pero... alguien en la calle. Hay gente por allí, sí. Uno allí caminando, otro allí parado. Un vehículo. Vale, vale, hay movimiento. El sol... Pues voy a abrirles todas las cortinas, que lo tienen todo muy siniestro. Una escalera. Tenía yo una exactamente igual que esta, para casa, pero... Me la quitó mi familia. Me dijeron, déjanos esta para no sé qué. Y luego nunca me la devolvieron. Me dijeron, cómprate otra. Y tuve que comprarme otra. Y ya me compré una de las normales, de las más altas. Que la verdad es que no sé para qué. Prefería una de esas. Pero bueno. Pues voy a meterme aquí. ¿No habéis querido a veces en los sitios a los que vais meteros detrás del mostrador a ver qué están? Y no podéis porque está toda la gente allí. Pues ahora a cotillar. Los ordenadores. De hecho voy a abrirles esto. Dejo pruebas de que he estado aquí. ¡Ja! Voy a abrir los cajones. A ver qué tiene aquí. ¿Eh? 2501. Me quedo con ese número por si acaso. Igual es una contraseña. Solo lo recordaré mientras está aquí. Pero no me deja. ¿Qué es? Es un USB. Pero no puedo activarlo. A ver. Prueba y error. Deja a un lado el bisturí. El cerebro puede sanarse solo. ¿Seguro? El cerebro cuenta con una sorprendente capacidad de transformación. Una plasticidad que le permite compensarse e incluso sanarse solo. Explica Paul Berg, estudiante de posgrado del Departamento de Neurociencia de la Universidad de York, Toronto. Pollo, ¿qué tal? Nuevo juego. Sí, ¿qué tal? Me alegro un montón de verte, Pollo. Sí, acabamos de empezar el Soma. Como acabamos hace poco la saga Amnesia, y este juego está hecho por los mismos, este ya es un juego suelto, la saga Amnesia tenía 3. Pues dije, venga, lo tengo por ahí pendiente desde hace mucho tiempo el Soma, vamos a empezarlo hoy. Supuestamente es el terror, pero de momento, como acabo de empezarlo, no ha pasado nada terrorífico. Hoy, además, el directo jugaré hora y cuarto más o así. Será hora y media más, como mucho. Entonces, no sé si llegaremos a ver algo terrorífico. Pero bueno, por lo menos ya vemos que hay cosas un poco chungas. Por cierto, esto de que el cerebro puede curarse solo y todo esto me está recordando... En fin, ¿habéis visto The Boys? Que hablamos aquí varias veces y tal. Creo que a Verdus no le gustaba mucho, pero otros con los que hablamos sí. A mí me encanta, está muy guay. Ya visteis a Negro Oscuro, creo que se llamaba aquí... Black Noir, me parece que era el nombre. Realmente, pues, aunque tenía capacidad regenerativa, no se recuperó solo de las lesiones cerebrales que tenía. No podía hablar y otras cosas, ya visteis. O sea que, en fin. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Pues espero que estés genial, Pollo. Muchas gracias por estar aquí. Sí. Yo soy muy fan de la serie The Boys, me encanta. Esta es la cualidad, ¿por dónde iba? Esta es la cualidad que tanto Berg como David Munsey, el tío que nos ha llamado por teléfono, supuestamente el doctor que está aquí, estudiante de informática, tratan de fomentar. No era, bueno, es que la verdad no, el doctor era el otro, el que nos escribía las cartas. Este tío es el que nos iba a hacer el escáner, creo, ¿no? Pero es un estudiante de informática, pone aquí. Tratan de fomentar. Se trata de hacer que el cerebro haga lo correcto y esperamos conseguirlo con cosas sencillas como ejercicio, terapia y medicación suave. Pero Munsey y Berg no están buscando una panacea milagrosa. Se trata de encontrar el tratamiento óptimo para cada paciente. Comienzan registrando algo llamado un neurógrafo Nakajima. Es como una foto que indica la dirección, afirma Munsey. A diferencia de un escáner estático del cerebro, el neurógrafo nos puede decir a dónde va tu cerebro. Eso que iban a usar con nosotros, creo, el neurógrafo. O sea que, vale, interesante. Y aquí no hay nada. Vale, vamos a ver. El contestador no puedo hacer nada con él. Vamos a ver el ordenador. Escanear ahora. Paul, ¿dónde estás? Solo tenemos unas pocas horas. He encontrado a Simon Jarrett. Nosotros. Hagámoslo. He visto tu ordenador portátil en recepción. ¿Ya estás aquí? Llámame enseguida. He encontrado a Simon Jarrett. Hagámoslo ahora. Parece que van a experimentar con nosotros. Me parece un poco chungo. En fin, del 12 de mayo. O sea, de hoy, ¿no? Porque el mensaje que no habíamos enviado ayer tenía fecha de 1 de mayo. Entonces, prepara tus cosas. 27 de abril. Espera, este era... Sí, son de David Munsey. Hola, Paul. He hablado con Pace, o Pace, o como se diga, de la posibilidad de usar su laboratorio esta semana. He conseguido reservar el escáner para mañana por la mañana, y también para el viernes. Supongo que hoy será el viernes, no sé. No es mucho, pero dijeron que podríamos usar de oficina la zona vacía de recepción.
podríamos utilizar sus ordenadores para ejecutar modelos y demás. Y además, si queda un hueco libre, podemos entrar y usar el escáner enseguida. Hostia, o sea, parece que ha montado una clínica clandestina para engañarnos y usarnos el conejillo de Indias. Me da a mí la impresión. Muy siniestro todo. Pensé que podríamos hacer pruebas mañana. Podemos escanearnos el uno al otro para aprender a usar el equipo. Se supone que es muy fácil. Espero que la doctora Erin Peake, esa sí es la doctora, envíe a alguien el viernes. Nosotros, tiene un paciente que ha sufrido un accidente de tráfico. Nosotros, será interesante, David. Vale, y el otro no podemos entrar. El 30 de abril. Hoy he conseguido un poco más tiempo en el laboratorio. Por desgracia, nadie nos dijo que habían cambiado el código. Así que he llamado a seguridad y he hablado con el profesor Wei para que responda por nuestro proyecto. Y por fin he logrado contactar con un mandamás del Departamento Jurídico de Pace que puede volver a concedernos el permiso para usar el laboratorio. No tengo permiso para reproducir el código por correos ni textos, pero dejaré una nota o algo así por si se os olvida. Vale, será el número que vimos antes, ¿no? Aunque pone código, como si fuera mucho más largo. No sé. Vamos a verlo, creo que era 2501, ¿verdad? 2501. Estoy mirando si pone, si entiendo alguna de las otras cosas que pone la nota. Espero que sea eso. Vale, la cosa es que si estuvieran, el tío nos acaba de llamar por teléfono para que viniéramos. Y si realmente estuvieran aquí, nos podría abrir él. En fin. Bueno, vamos a ver si hay más cosas por aquí. Vasos. Agua caliente. Agua fría. Y burbujitas. Otro cuadro extraño. Parece que no hay nada más por aquí. Pues vamos a intentar entrar. Biometrics. Vamos a llamarle automáticamente. Voy a llamarle, venga. Pues eso, ¿eh? Se supone que nos llamó. Sí, vale. ¿Cómo va esto? ¿Tengo que pulsar ya cada número o...? No, vale. 25 0 1. Bueno, el primer puzzle ha sido bastante fácil. Ha habido suerte. Cuando te estés moviendo, pulsa L2 y manténlo pulsado para correr. ¿Para qué queremos correr? Yo voy a cerrar la puerta. Vale, iba a decir yo, primer monstruaco del juego. ¿Qué es esto? Ant Nebula. Nebula hormiga. En fin. Puerta 361. Cerrada. James G. Botiquín. Parece cerrado, aunque el tipo no dice cerrado. Vale. Una cosa de estas incendios. También. Voy a abrir a comprobarlo todo. No leo nada de lo que pone ahí. Viernes, Steve, todo el día. Steve. Lleva tomando estática de juego de terror. Un poco sí, pollo, un poco sí. Se nota que lo voy a pasarlo mal. ¿Esto qué es? ¿Alguien sabe qué significa ese símbolo? Creo que voy a tener que entrar ahí. ¿Transformation Raid? ¿Fases de desarrollo de transformación? ¿Qué es esto? ¿Qué nos van a hacer? En fin. Esta sí está abierta. ¡Ah! No, me ha parecido muy raro. No ha dado susto, pero me ha desconcertado un montón. Entonces vamos a entrar primero a ver qué hay aquí. Parecía un sitio súper raro. Y lo peor es que no había nadie dentro. Estos me recuerdan a los servidores que veo por allí en el edificio donde trabajo. Servidores y cosas así, vamos. Todo conectado. El sistema nervioso. Vale, las 10 y 10. El portátil. ¿No puedo ver estas notas? No. Quizá el monstruo eres tú. Igual, lo que os comentaba el otro día, que os spoileé la novela y tal. La de... os había dicho. No sé si fue a raíz precisamente de algo del último Amnesia, creo. No sé si visteis la película Soy Leyenda de Will Smith. Yo no la quiero volver a ver porque lo paso muy mal con lo del perro. En fin, la novela esa tiene, si ves el Blu-ray, la película esa, si veis el Blu-ray, tiene otro final, un final alternativo que a mí me gustaba más. Me gustó más. Pero bueno, ningún final es como la novela, creo. Y también hay una película anterior de Charlton Heston que se llama El último hombre vivo aquí en España. El título original es The Omega Men, El hombre Omega.
Pues está basada también en la misma novela. No me acuerdo ahora del nombre de la novela. Creo que era Soy Leyenda, ¿no? No estoy seguro ahora. Pues en la novela me contó alguien o lo vi por ahí en algún sitio. Tengo que leerla porque creo que la tengo en digital en el ebook. Pues parece ser que él iba huyendo, luchando contra esa especie de monstruos por ahí y tal. Y luego resulta que al final era el monstruo y el resto gente normal o algo así. Me contaron eso, no sé si será cierto. En la película, en ninguna de las películas pasa eso, o sea que no se jodido la película, solo la novela. Pero España y sus traducciones, sí, un gran clásico. pero ya ves, de Omega Men, el último hombre vivo. En fin, además, creo que era el último hombre, puntos suspensivos, vivo. Algo así. Y eso es una película antigua, el título está puesto hace mucho tiempo. Pues eso, en la novela, el monstruo era el protagonista, creo. Entonces, pues aquí, solo que él no lo sabía. Igual aquí pasa algo parecido. Vale. ¿Podemos mirar las pantallas? No. Un montón de datos moviéndose. Una mega jeringuilla. Déjala ahí. ¿Estas botellas qué son? Parecen un refresco o algo así. Vale, ya tiramos una. ¿Qué campeones somos? El periódico de Toronto. ¿Qué es todo esto? Vale, no podemos mirarlo mucho. No podemos ampliar nada ni mirar nada más. Pero parece todo muy chungo. ¿Te han montado un buen cuartito aquí siniestro? Y por aquí no hay nada tampoco, ¿eh? No. Ni apago la luz. La dejo encendida por si tengo que salir corriendo ahora y esconderme ahí. Vamos a ver esto otra vez. Ah, sí, hay gente. No lo había visto cuando abrí. Pues el tío ni se inmutó al abrir, tío. Tío, ¿por qué me tienes cerrado aquí y no me coges el teléfono? Ah, vale, Oh, hi. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me. Está trabajando en ser doctor. Is this part of your thesis work? Yeah, it's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Bien, bien, me parece did bien. You take the tracer fluid? Yes. Sí. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Vale, por cierto, un líquido de contraste que te lo tomas en tu casa y ya está. No sé qué tipo de líquido de contraste tendrá que ser, pero vamos, aquí, la verdad, ya sabéis que soy muy ignorante en muchos temas. Aquí solo conozco el típico que te toman para ese tipo de radiografías para ver cosas de tumores y rollos así y tal. Y creo que son medio radiactivos. Tienes que firmar un consentimiento de tal, porque es algo bastante chungo que te tomes ese líquido, te puede dar algo. Entonces, pues aquí no, es uno que tienes en tu casa, en fin, no sé. Tampoco sé de otro tipo de pruebas que los necesiten, igual si hay líquidos así más seguros, pero aquí yo lo sé porque tengo algún amigo que tuvo que tomar alguno de esos y mi padre también tuvo que tomarlos. Entonces, pues, vale. Hablemos con él otra vez. So, what exactly are we doing? Sí, eso. We're going to do a scan of your brain. Then we build a computer model of it and bombard it with stimuli. The program will help us to quickly iterate your treatment plan until it's fully optimized. In short, develop the perfect treatment for your condition. So it's not just a study. This will actually help me. I should hope so. Otherwise, this would be a huge waste of time. Bien, bien. Vale, por cierto, ¿por qué se llamará Soma el juego? No hemos visto ninguna pista de por qué se llama Soma, ¿no? Es que es un nombre un poco extraño. Vale, pues supongo que se podrá hablar más con él. Please don't touch anything. Eso es todavía. Por favor, no toques nada. Te empiezas a cargar aquí cosas. El típico tonto que empieza a dar las manivelas. Please, have a seat. ¿Nos sentaremos o hablaré más con él? Vamos a sentarnos. No creo, yo creo que igual se me enfada y todo. Creo que aquí va a ser cuando empiecen a pasar las cosas chungas. Vamos allá. Podríamos haber cerrado la puerta, ¿no? Qué mal rollo. Estar en una sala que te van a hacer pruebas con la puerta abierta. Vale que el sitio está vacío y tal, pero bueno, al menos no vamos a ver que la puerta está abierta. ¿Y ahora qué? Ah, pues ya vemos. All right. Let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Canada, Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture Ya taken. verás, ya Indians verás. thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. Ha dicho di queso, no patata.
Allí suelen decir queso, me hace falta. Pues creo que mintió y esto se ha dolido. Ahora nos despertaremos y a saber. Eso. Hello? Mr. Munchie, did something go wrong? Han saltado los automáticos, parece. This isn't funny. Vale, había por aquí una caja de fusibles, la que iba a tocar yo. Tiene toda la pinta que empieza ahora, pero es que no veo nada. This is kind of stressing me out. Vale. Ah, ya. Perdón. How did I get here? I can figure this out. I just need to stay calm. No need to make things worse. ¿Qué coño ha pasado? Vale, vale. A ver, una de dos. O nos ha teletransportado, o nos ha conectado a una especie de Matrix, o no sé qué coño ha pasado. O nos han dormido y nos han secuestrado y nos han traído hasta aquí. Pero estamos conectados a una máquina exactamente igual. Es un poco raro. Habría esas tres opciones, ¿no? Porque o nos hemos muerto y estamos eso, típico antes de morirnos, teniendo aquí una visión extraña. No sé, muy raro todo. ¿Dónde estábamos nosotros, por cierto? Aquí, vale. Lo de la máquina parece igual. Automatizado. Desbloquear terminal de consola de mantenimiento. No se puede hacer nada, vale. Claro, yo estaba buscando el automático por aquí, porque estaba por aquel lado. Y no lo vi, menos mal que se vio brillar algo por ahí y le pude dar. ¿Qué? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba por aquí la cosa esa a la que le he dado. Ah, aquí, esto. Joder, como la he cerrado. No entre. Y esto está medio roto. ¿Qué coño ha pasado aquí? En fin, es muy extraño todo esto. Espero que esto tenga alguna explicación. Y aquí hay sangre. Hacia donde estábamos sentados. ¿Qué coño ha pasado aquí a tomar? Por... Tiro la taza, ya lo bestia. Vamos a ver. Cinco y... Faltan los trajes 5 y 6. 4, 3, 2. Parece que no podemos coger ninguno. Electric Hazard. Eso lo podemos mover o algo. No debería, pero... a ver. Consola de servicio. ¿Qué ha sido eso? Ya empiezo a acojonarme, ya no hemos visto ningún monstruo. Consola de mantenimiento. Insertar Omnitool para acceder. ¿Qué es un Omnitool? Tool es la herramienta, ¿no? Omnitool Chip Install. Ah, mira. Instalador de chip. Vale, construye, dale forma y optimiza tu Omnitool con completamente eso, customizado, que no me sale herramientas y asistentes. Toolbox, vale. Caja de herramientas. Vale, pero quiero abrirla. En fin, parece que no se puede. A ver. Consola de mantenimiento, instalador del chip del Omnitool. Construye, modela y optimiza tu Omnitool con herramientas existentes completamente personalizados. Eso, customizado. Personalizado. Perfecto. Vale. ¿Y esto cómo lo hago? No puedo pulsar nada por aquí, ni insertar nada. Supongo que eso, si tengo la Omnitool, la tengo que dejar aquí. Pero no sé qué es la Omnitool. ¿Tendré que volver luego o estará por aquí? Yo creo que voy a tener que volver luego. ¿Qué ha sido eso? Ya verás, me va a aparecer un alien por aquí. Con lo mal que lo pasé también en el Alien Isolation. Es verdad, el otro día, ayer cuando hablábamos de los juegos de terror que había jugado, no mencioné el Alien Isolation, que me encantó. Una pasada, qué mal lo pasé con el puñetero Alien. Se supone que están haciendo un nuevo juego de la saga Alien. A ver qué tal está. Pues nada, vamos a salir. Vale, no podemos. ¡Y
ya podemos salir. Igual no era la mejor opción. Es que cuidado, pelado, cuidado. Ya verás, se agradece el consejo, pero no suelo tener mucho cuidado, ya lo sabéis. La cosa es que yo estoy seguro que aquí se tendría que poder usar esto. Y seguramente necesitaría... Habrá distintas formas de hacer los puzzles. O habré encontrado de casualidad la única manera de salir de aquí. Porque yo creo que habría que hacer esto. Y he cogido el extintor y lo he tirado aquí a la bestia. Bueno, vamos a salir. Uy, se ha ralentizado un poco. Hostia, es muy acojonante el sitio. Me está poniendo nervioso. Vale, lo de agacharse que miramos antes en el control. Sí, es así. ¿Y ese ruido? ¿Por qué estamos aquí? Estoy flipando, en serio. Obviamente con un pedazo que han dado aquí no vamos a poder pasar por ahí. Esto está hecho una mierda. Vale. No debería ir tan acojonado, porque en principio no deberíamos sospechar que hay monstruos por aquí. Si no llega a ser porque en el inicio del juego, al escoger la dificultad, te dice... Si escoges la dificultad normal, los monstruos pueden matarte. Que fue la que escogimos. Vale, aquí yo está abierto. ¿Me recuerda a Half-Life Alyx? Sí, la verdad. Yo al Half-Life jugué poco. No me tiraba... Lo jugué en PC y no me tiraba muy demasiado bien en aquel PC. Pero me estaba gustando bastante. Y es una saga súper famosa, la verdad. Entonces, pues... y sí, sí, sí que recuerda un poco, sí. El primero... porque eso creo que había varios, vamos. Llegué a jugar bastante, sí, el primero. A pesar de que no me iba muy bien. ¡Eh! Esta sí se puede entrar. No entiendo por qué se para... Estoy jugando en la Play, no tiene que cargar nada. De vez en cuando se congela la imagen. O sea, no es como un PC que no llegue a la potencia del PC. Coño, esa Play. Vamos a entrar primero aquí, que parece más pequeño. Vale, aquí puedo cerrarme. Y la pregunta es, si esto estaba cerrado... Bueno, se podrá cerrar desde fuera. Vale. Uf, esperaba encontrar una cabeza aquí o algo así ya, para acojonar. El jabón. ¿No puedes volver a colgarlo? No. Somos así de torpes. El espejo roto. Parece que no hay nada aquí dentro. Vamos a entrar aquí. Break room, vale. ¿Qué es esto? Oh, it's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can, rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? ¿En serio? Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comp sound. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you the data safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. Vale, esto, dale. How did I do that? Flashback, eso parecía como en el. Como en los últimos Amnesia. Cuando tocabas esas maquinitas te daba un flashback también. La cosa es que parece que dice. Es como si eso, si. Daba a entender eso, como si hubieran. No pueden entrar, qué bien, los tenemos ahí cerrados, como si hubieran colocado allí gente, igual tipo yo, haciéndonos algo para que ataquemos, y ellos se ponen ahí a salvo y a ver cómo reaccionamos. Como si estuvieran estudiando. No sé si era eso, Hostia, que es esta mierda. Pero podría ser perfectamente que nos pretendían transformar en monstruos o algo así. Y eso. Y no sé, igual no lo han conseguido y ahora. O lo han conseguido y somos monstruos y no lo sabemos. O con nosotros no lo consiguieron y hay monstruos por aquí y nos van a atacar. ¿Qué es esta mierda? Miso. No tengo ni puta idea. Petróleo, algo así, ¿no? O yo qué sé. Y no sé de dónde coño está cayendo exactamente. Un sprint. Espérate, ¿puedo dejar estas cosas aquí? Bueno. Más o menos. No sé para qué sirve esta mierda. No sé. Vale. No sé qué es esto. En fin. Otro cubo por aquí. No sé si eso de los cubos será un puzzle o alguna cosa así. Esto parece que no puedo abrirlo. Voy a dejarlo por ahí. Bueno, quedó en la estantería, ¿no?
No, es aquel que te quedó detrás, creo. No hay luces por aquí, se ve esto súper oscuro y súper siniestro. ¿Qué pone aquí? El hogar es un estado mental. Guay. Ah, podría cerrarme también. Pero yo lo que quiero es encender la luz, que no veo nada. Parece que no hay nada que coger por aquí. Vale. La mayor parte de puertas y tal se pueden cerrar. Estupendo. ¿De dónde coño salimos nosotros? De aquí, ¿no? Por cierto, esto se puede... ¡Anda! No me había dado cuenta de activar el sillón neumático. Vamos a girarlo. ¡Ya está! Ya podemos entrar a donde la herramienta sin tener que pegar saltos como idiota. No he mirado que en esas salas en las que he estado hubiera alguna herramienta que coger, pero no lo parecía. Voy a echar un vistazo rápido. Si hubiera algo por alguna mesa. Oh, una botella de agua. No lo había visto. Fascinante, una botella de agua. Vale, pues vamos a mirar por aquí. Ahí parece que hay otro sello. O sea que aquí igual hay otra criatura. Planta termal, vale, sala de descanso, test pod, robot dock, service station y storage, almacenamiento. Vale, pero por aquí no veo salida. ¿Me podrían dar una linterna o algo? Vale. Machine hangar. Eso no funciona. ¿Qué ha sido ese ruido? No lo estaba ni escuchando. Y aquí, ¿se puede entrar aquí? No. Vale, o sea, solamente nos queda esa sala que habrá que desactivar el sello. No hay salida, parece que no. O sea que vamos por aquí. Joder, está demasiado oscuro, no veo nada. ¿Qué es esto? No tengo ni puta idea de qué es esto. Igual tendría que haber subido el brillo, porque en las otras salas teníamos máquinas, o sea, teníamos botones para encender la luz. Pero por aquí no veo nada. Vale, un taladro. Taquillas, a ver. Parece que no tiene nada, pero no veo nada realmente. Una camiseta. Allí se ve algo al fondo. Yo creo que aquí tendría que poder conseguir alguna parte de mi herramienta. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué vemos como con interferencias? ¿No ves? Igual estamos conectados a un sistema. Porque estamos viendo todo. Voy a cerrar la puerta. Estamos viendo como con interferencias. ¡Ah! ¡Se ha movido! Parece un monstruo. Vale, y nos empezamos a volver un poco locos al mirarlo. Como en la amnesia. Vale. Peligro. Área restringida. Pues vamos a entrar, ¿no? En fin. Pazos 2. Epsilon, coño, en vez de... Bueno, en fin. Vale, no se permite el mantenimiento. Este área debe estar despejada todo el rato. Puedo tocarlo. Pues vamos a tocarlo. Otro flashback. Hey, you. Can you talk? Can you talk like the others? ¿Qué otros? Some structure, Joe? Yeah, you do. So weird. Gel estructural. Doesn't make any sense. ¿Será lo que necesitamos para curarnos? I'm gonna shut you down now, okay? Yeah, you're creepy as hell, so I'm gonna shut you down. Me pones a hacer las preguntas. You are creepy as hell, estaba diciendo. Es uno de los raros.
¿Qué es eso? Está abierta la puerta, yo la había cerrado. Yo la había cerrado. ¿Puedes ver el pasado de los objetos? Sí, es un poco raro eso en los juegos Amnesia. Voy a morir la primera vez, porque no sé qué hacer. Oigo, estoy oyendo como... Vale, es volver a activarlo. Igual no tenía que haber hecho esto. Vale, he salido, Se puede salir dando para atrás. Esa cosa de ahí la habíamos visto antes. Vale, aquí ha entrado alguna criatura que nos ha abierto alguna salida, está claro. El problema es que no... Y esto está jodido, ya no puedo cerrar esta puerta. Es justo lo que iba a hacer. R1. Ahí no hay nada. Vale, por ahí se ha abierto. Ahora sí, salida. Uf, cuidado. Voy a morir. Ha reventado esto, ¿no? Parece. ¿Y de dónde coño ha salido? Espera. ¿Fue alguna de las que había aquí dentro? Porque parece que salió de donde estábamos. ¡Ah! ¡Fue la cosa que había aquí! ¡Fue la cosa que había aquí! ¡Joder! La cosa que había aquí que al tocarla se movió y nos asustó, o eso pareció. Pues esa cosa se ha ido. Ha salido de ahí y se ha ido. Y lo bueno es que nos ha abierto el camino. Lo malo es que estamos acercándonos a ella. Joder. Me está acojonando esto, cosa mala, Creo que no he hecho bien acercándome ahí. ¿He visto algo por ahí? No, el reflejo de las luces. Planta termal, bla bla. Sí, igual estoy caminando un poco despacito, pero es que estoy muy acojonado. Y encima no paran de ir servidos por todas partes. ¿Qué será esto? ¿Podré activarlo? Aquí parece que todas las puertas están cerradas, no tenemos llaves. No tengo la puñetera herramienta, me la habré perdido. Tendría que poder ser, porque estoy seguro que podría cogerse. Branch. Encima te ponen que se te oiga el corazón bum 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 para acojonarte un montón. No es justo. Si te mueves agachado, lo mismo que pasaba en la amnesia. Vale, ¿qué pasa, gatito? ¿Quieres subir? No. Eso, si quieres subir, sube ahora, que si subes cuando esté en medio de la situación, me va a dar un infarto. Vale, aquí me parece un sello, ¿no? ¿Y aquí arriba qué hay? Parece que nada. Bien, el gato se va, menos mal. ¿Qué pasa? ¿Por qué se nos distorsiona así la imagen? Golpeo. Gato, apágale la play. Este no sabe, por suerte. Aunque sí es cierto que este cabroncete... Es que he pausado porque ahora estaba pasando por delante de la tele. El tío no me dejaba ver. Ya pasó. Este sí se echó alguna vez también encima de la play. Pero nunca me la apagó. No era como el otro. Vale, y ahora... Ah, sí. Aquello golpeó algo desde el otro lado. Entonces será mejor entrar allí. Vale, estamos al otro lado de las... De las... eso, las... puertas estas que veíamos iba a decir atadas con candados, vamos, con candados que no se podían abrir.
Menos mal que subí algo el brillo, porque no veo una puta mierda. ¿Alguien más escuchó a una mujer gritar? Ah, sí, se ha escuchado a una mujer gritar. No lo... Bueno, ya sabéis que yo estoy medio sordo, pero no, no la he escuchado. Estoy oyendo mucho ruido hasta fondo, pero... Vale, ¿y qué hacemos con lo de la mujer que ha gritado? ¿Me acerco? ¿No me acerco? Joder, es que no veo una puta mierda. Se puede bajar por aquí. Vale, ¿qué hago? ¿Bajo por aquí o me meto para allá? Vale, no voy a poder meterme para allá porque hay una valla. Vale. Pues vamos a bajar por aquí. Me quedo con ganas de quitar el sello allí, pero me da la impresión que si lo quito me va a matar un monstruo. Algo golpeado desde el otro lado. Igual era una mujer intentando salir de allí. Pero... Acercar Omnitool. ¡Puta mierda! ¡No tengo la Omnitool! Pues va a haber que entrar donde el monstruo. Me la ha saltado la Omnitool. Con un poco de suerte la Omnitool también ilumina algo, porque si tengo que ir a oscuras por todas partes... Vale, atención, que vamos a morir por primera vez, porque si tengo que entrar allí... Hola, bro, Emiliocra, ¿qué tal estás? Me alegro un montón de verte, espero que estés fenomenal. Yo estoy aquí con un juego que empezamos hoy, el Soma, bastante acojonante, pasándolo un poco mal. Dice, ¿qué es el Omnitool? Pues ni puta idea. Supongo, por lo que vimos ahí atrás, eso parecía una herramienta que puedes mejorar y equipar con cosillas y tal. La Omnitool esa, entonces pues vamos a cogerla. A ver qué hace. En fin, espero que seas genial, Emiliocra. Muchas gracias por pasarte. Eso, ya te digo, estamos con un juego nuevo de terror y pasándolo bastante mal porque es súper siniestro y hay criaturillas por aquí. Por momentos me está recordando el Alien Isolation. Y tengo que entrar ahora en un sitio en el que pienso que hay un monstruo, porque algo ha golpeado desde el otro lado. Pero es que no se me ocurre otra cosa que hacer. Vale, no vemos monstruo. Parece todo bastante destruido, pero no vemos monstruo. Yo por si acaso sigo agachado. ¿Qué ha sido eso? Cierra la puta puerta. No creo que eso retenga al monstruo, pero... ¿Aquello? ¿Qué es? ¿Es un cadáver? Aquello es alguien muerto, creo. Otra vez el líquido ese que parece petróleo. Omnitool, aquí está. No sé si mirar antes el cadáver. Pierna está... ¿Le falta la cabeza? Vamos a coger a Omnitool. Omnitool. Vale. Y leamos eso. Utiliza para ver tu inventario. Por eso antes no podía verlo. Omnitool versión 2.5. El Omnitool es una interfaz avanzada para acceder, gestionar y controlar sistemas computerizados. El sistema inteligente integrado incluye un conjunto de comportamientos y protocolos abiertos para permitir al usuario automatizar acciones rutinarias a través de gráficos lógicos básicos. Con el tiempo, el Omnitool adaptará automáticamente sus programas para abarcar el comportamiento subconsciente y así optimizar el trabajo y minimizar el error del usuario. El Omnitool incorpora una señal de corto alcance útil para acciones básicas y automatizadas como la apertura de puertas. Cuando realiza acciones complejas, el Omnitool debe estar físicamente conectado a un terminal o estación de trabajo. Oye, ¿cómo has estado? Pues bastante bien. Hoy bastante agobiado porque estoy ahora sin coche y tengo que ir al trabajo en autobús, una caminata para un lado, tal, hacer mucho tiempo, un coñazo. Estoy bastante cansado por eso, pero por lo demás estamos bastante bien. Y bueno, y luego porque me llamaron mañana diciendo lo que me cuesta arreglar el coche y seguramente sea una pasta. Pero por lo demás, bien, Emiliocra, gracias. Espero que tú también estés genial. Cuidado con el líquido, que es Venom. Tiene pinta, ¿eh? Podría ser algo así, no me fío. Bro, ¿ya te pasaste Resident 5? Sí, claro, hace un montón que hice la saga entera de Resident Evil. Llegamos hasta el 8, los pasamos todos. O sea que guay, guay. Creo que a YouTube solo empecé a subir a partir del 7, pero sí, sí, me lo había pasado, me lo había pasado. Me encantó la saga. Jugaremos, creo que estaban haciendo ahora, no sé si era el remaster o el remake del 4. Cuando salga también jugaremos por aquí, claro. Corre, Forrest, corre. Voy a tener que correr bastante, sí. Uy, no he leído todo, perdón. Para actualizar el dispositivo solo hay que deslizar los operadores en la ranura principal o auxiliar.
que operadores. La ranura principal tiene un conector estándar C1121 que permite al usuario instalar en longitud la mayoría de los chips de Cortex del mercado. Es importante recordar que si se introduce una IA adicional, se anulará la inteligencia integrada. La ranura auxiliar es un multiconector apto para una amplia gama de modelos de chips de herramientas, incluyendo entre otros unos números muy raros. Vale, la cosa es entonces, ¿tengo que volver a la máquina aquella para mejorarla? ¿O eso es solo cuando consiga estos chips y estas cosas? Voy a levantarme, a ver. Por aquí parece... ¿Qué es esto? Una caja. Por aquí parece que no hay más chips. Juegos y llaves de todo tipo. Vale. Pues vamos a ver el pobre cadáver ese. Hola, señor muerto. Sí, le falta la cabeza y... Aquí tiene un trozo de brazo, pero ahí también le falta el brazo, ¿no? No, está como cogido por esto. No lo sé. En fin, parece una muerte horrible, la verdad. Y el bicho se debió ir por ahí. Acojona bastante. En fin. Vale, ahora no sé qué hacer, ya os digo. Si ir a intentar abrir la puerta con el Omnitool o ir al banco de mejora. Supongo que, a ver, el inventario se veía pulsando aquí, Omnitool. Solo eso, solo se ve eso. Guay. Supongo que no puedo mejorarla porque tengo que coger chips, pero no lo sé. Igual cometo típico fallo garrafal. Si no la quieres experimentar, vuelve y usa el Omnitool. ¿Cómo? La muerte, ¿te refieres? Horrible del tío este. Pensé que... Claro, como a veces esos mensajes me llegan con mucho delay, no sabía si me estaba respondiendo esto último, de que no sabía si volver a la máquina, y te referías a eso. Pero no, creo que te refieres a que usa el Omnitool para abrir la puerta y largarme, ¿no? Supongo. Pero que si no quiero experimentar esa muerte. Por cierto, parece que ya empiezo a ver mejor. Me estoy acostumbrando a tener el foco ahí y la cámara tapando un poco y estoy viendo un poco mejor los mensajes del chat. Sí, vale. ¿Dónde está? No lo veo. Vale, juraría que solo he abierto el techo y se vieron, al parecer, ahí como unos... No sé si eran cables o tentáculos. Pero el bicho no ha llegado a aparecer, ¿verdad? No se ha descolgado para abajo. Vale, ahora lo que me acojona es como en el Alien Isolation. ¿Os acordáis en Alien Isolation que había agujeros en el techo y aparecía el alien y te cogía y te mataba? A veces podías detectarlo si veías caer la babilla. Pero si no veías la babilla, te cogía y te mataba si pasabas por debajo. Y esto me está recordando un huevo a ese juego. Entonces, va a haber que intentar no pasar por ahí debajo. Shit. ¿Qué ha pasado? Nos electrocutamos. ¡Ah! Que me electrocuto con esto. Joder. Vámonos. Me he metido por el lado que no era. Corre. Corre, Forrest, corre. Sí, como un Half-Life. Ahí, perfecto. Perdón, estaré demasiado lejos. Pues va a haber que volver al principio. Mierda. Si pasabas por ahí, un monstruo te come. Sí, cierto, cierto. La verdad es que sí, recuerdo, ya os digo, el primer Half-Life llegué a jugar bastante y me parecía que había jugado menos, pero no, recordando, sí, jugué bastante y me gustaba bastante, sí. Sabe, guay, me hubiera gustado poder seguir con la saga en su día. Vale, pues vamos a tener que ir al banco de mejora. Creo. Despacito. ¿Cómo hemos...? Es que en serio, ni siquiera sabemos cómo hemos venido a parar aquí.
Bueno, al menos lo que sí sabemos es que el tipo ese que está ahí muerto horriblemente no fuimos nosotros, el que lo mató. Por lo que decíamos de que no sabíamos si nos habrían convertido en algún monstruo. Pero... igual me estoy moviendo demasiado despacio. ¡Ah! ¿Dónde ha sido eso? Encima, como yo estoy medio sordo, podría haber sido detrás de mí para que corriera yo pensando que ha sido delante. Vale, aquí es donde el monstruo salió corriendo de ahí. Ahí estaba el baño, lo otro. Aquí dentro estaba la sala de mejora. ¡Ah, no! ¡Mierda! Ya estaba abierto. Vale, me protegerá la puerta cerrada. Porque no rompí el cristal y el monstruo ahora podría entrar por ahí. Vale, pues vamos a colocar aquí el Omnitool. Ahí está. Service console Upsilon 3, including pilot seat, activated. Ah, mira que bien. Estado del sistema, vamos a ver qué pone. Ejecutar configuración, acceso remoto denegado, servidores desconectados, alimentación principal suspendida, iniciar configuración, wow, programa no fiable denegado, sistemas de emergencia, quedan 13 días. ¿Quedan 13 días para qué? Esto es muy turbio todo, parece que se ha ido toda la mierda, como en Alien Isolation, sí. 4000 puntos, ¿cómo fue? Ya te dije que te perderías. Bueno, más o menos sé orientarme a pesar de ser oscuro, pero en fin, 4000 puntos más si lo haces. El Half-Life, ¿para qué plataformas está? Lo hay para PC, igual lo tengo en Steam, no lo sé. Pero sí, mira, guay, guay, pues guay, porque además creo que eran juegos guays. No sé cuántos juegos tiene la saga, pero pues sí, me parece muy bien, pollo. Pues sí, Bati, seguramente me pierda, seguramente me pierda. Vale, sí. Ahora de momento creo que más o menos puedo orientarme, pero... ¡No! No quería salir de aquí. Madre mía. Quería pulsar atrás. Vamos a ver qué es esto de... PC. Guay, guay. Pues sí. Igual hasta los tengo, ¿eh? Porque tengo un montón de juegos en Steam. Hay muertos de risa, ¿eh? Muchos porque o no me llegaba el PC o lo que fuera. Los compraba y los dejaba ahí. Entonces ahora que tengo este otro PC, pues igual puedo jugar muchos juegos que nunca he jugado. A ver qué es esto. Z caché, gráficos, legado, desplegar, supongo sujeto, Simon Jarrett, nosotros. Termina de scan, autor o lo que sea, David Munsey, Toronto, operación no disponible, completar. Vale, ¿esto qué significa? Que nos ha traído desde allí, que no entiendo nada. Omnitool. Configurar chip de herramientas. Hola de nuevo, Luis Meuron, Upsilon. Tu Omnitool está en perfecto estado, pero no lleva chip de herramientas. Recuerda que sin el chip de herramientas, tu FST Kit no estará disponible, incluyendo tu acceso de seguridad multicentro. ¡Puta mierda! Para seguir usando los privilegios asignados, introduce un chip de herramientas y ejecuta una actualización. ¿Y dónde está? Me piden $50 solo para enviar formulario para pedir un alquiler. ¡Solo para el formulario! ¡Buah! Hombre, yo sé que allí en Estados Unidos es súper chungo lo del tema del alquiler. A mí siempre me llamó... la atención, ya viendo hace muchos años series como Friends, todo el tipo ese de formularios que había que rellenar, las cosas que tenían en cuenta, las que no. Había un par de episodios que trataban sobre el tema, no sé si era de cuando Ross buscaba piso o quién era, y quedaba flipando. Decía yo, joder, que yo sepa aquí en España no tiene nada que ver. Entonces, pues, eso, no sé. Son tres páginas para rellenar, hostia. Entonces, claro, ahí, en fin. No sé qué baremos siguen para esos rollos, pero joder, tío, mucho ánimo porque menuda mierda. Mira, no conocía a nadie que los hubiera hecho en la vida real, es usted. Solo conocía lo que se ve en las series y pelis. En fin. Chip de herramientas no insertado. Me da la impresión que tengo que buscar el chip de herramientas este tío. Y ahora me preocupa que esté en el cadáver aquel que encontramos. En fin. Porque ahora no puedo actualizarlo. Configurar chip de córtex. Hola de nuevo, Luis Meuron, Upsilon. No ponía otro nombre ahí arriba, no estoy seguro. Tu Omnitool está en perfecto estado, pero no lleva chip de córtex personalizado. En estos momentos el servicio lo está suministrando la inteligencia integrada predeterminada, la asistente Jane. Recuerda que si instalas un chip de córtex se anulará la asistencia y podría alterar significativamente tu experiencia como usuario. Te piden dónde has vivido, de qué has trabajado, bla bla, joder. Y luego igual te echan para atrás por cualquier pijada, no sé. Desbloquea herramientas. Vale, ya he pulsado desbloquear herramientas. ¿Ahora qué? Me sigo poniendo lo mismo lo demás. Y desbloquear herramientas no me permite hacer nada. Orientación.
Santos 2. I'm here to tell you that's not going to happen. No, that's not going to happen. I don't want to get in your way. We need you guys to keep this place up and running. But there needs to be at least some level of security on these things. I don't want to hear you barge into some quarantined area at Omicron. Quarantine at Omicron? And just run down the whole place with some virus or whatever the hell they're doing over there. Hold on. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors. Basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do you do? Poner un chip que me permita abrirlo. You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. Bueno, nosotros no, ¿verdad? What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really. My name is John Strohmeyer, Pathos 2 Security. I got an office at Theta. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck. Me da que no te voy a encontrar vivo. En fin, pero luego te dicen que no y pierdes esos 50 pavos. Es que además esos 50 pavos se le están a ellos, ¿no? No es por gestiones que se paguen, porque entonces pueden forrarse poniendo un piso en alquiler. Reciben 40 personas que quieran entrar, ya son 2.000 pavos, ¿no? Y luego el tío que se quede de alquiler. Entonces gana un pastizal, tío. No sé, en fin. Vale, pues ya está. Vamos a ver, nos queda inventario. Inventario, trajes túctiles básicos, bla bla. El 1 está OK, el 2 OK, el 3 contaminación desconocida, el 4 OK y el 5 veces están en uso. Todos los trajes se encuentran almacenados en Omicron. ¿Nos podremos poner uno? Si lo hacen por una agencia, seguro que están algo. Pero si no, se lo quedan ellos. Sí, joder, o sea, vaya negociete, madre mía. O sea, sabes que de la que pongas esta, de la que pongan el piso en alquiler, se van a llevar un pastizal. Vale, pues. Ya está. Ahora no me deja ni cogerlo. Tendré que ir a buscar los chips. Y actualizar algo. En fin, vamos a ver si me deja... hostia, está súper oscuro. Antes no estaba tan oscuro. ¿Cómo se encendía aquí la luz? ¿Habrá que volver a dar a esto? Parece que sí. Ah, pues no. ¿Por qué se ha vuelto a apagar la luz? Bueno, llegamos aquí y dimos esa palanca. Funcionó. Esto no lo podía ver antes, creo. Asiento piloto. Joder. Como la ciudad tiene uno de los mejores equipos de fútbol americano, los alquileres son... Hostia, claro, es verdad. Hostia. Menuda movida encima de eso. Joder. Entonces sí que es un buen negociete. A ver qué es esto. No es nada. Asiento... Piloto 3 Epsilon desconectado. Eso era... Sí. Estado del piloto. Piloto no encontrado. Piloto no encontrado. Informes. Informe del piloto 01053. Piloto Karl Semken. Asistencia Ami Azaro. Vehículo Tagger. Tarea sustituir protectores térmicos conducto sur. Resultado éxito. Producción restablecida. Notas, Senken ha informado de unos niveles inusuales de náuseas tras la misión. El diagnóstico indica un pico de electromagnetismo alrededor del casco del piloto, que se cree podría ser a causa de los síntomas de Senken. No hay indicadores de que lo podría haber provocado esta anomalía. Joder. Este juego parece un mod de Dead Space por Interfet. Sí, también me está recordando mucho a Dead Space. A este y al Alien Isolation me está recordando bastante. Está guay, mola. Como a mí me molaron bastante esos juegos. Agente 001. Agente 001. ¿Qué? Atención. El sistema piloto es cada vez más inestable. Todos los que lo han utilizado durante los últimos 2 meses han sufrido dolores de cabeza y náuseas. La semana pasada, Gavin quedó inconsciente durante 30 horas al intentar dirigir un grupo de asistentes. O sea, poco más, ha quedado en coma. En fin, 007, bang, bang. Esto es inestable. Menos mal. Tenemos que resolverlo, pero de momento voy a anular el uso del sistema de pilotaje. Esto significa que tendréis que hacer más levantamientos pesados y hacer las operaciones a través de la programación o del trabajo físico. A nadie le gusta la idea, así que no os molestéis en quejaros. Jen Adams, jefa de factorización. Vale, me parece bien. Y ahora la cosa es, ¿no puedo coger los trajes? Había trajes aquí, ¿no? Yo juraría que esto eran todo trajes. De momento. No, no era aquí. 01, 02, sí, míralos.
pero parece que no puedo. Bueno, vamos a salir. Y vamos a buscar los chips por aquí. Creo que eres un monstruo. Podría serlo totalmente, por todo lo que hablaban, pero... ¡Oh! Ahora hay camino por aquí. ¿Habría ya camino por aquí antes? Lo que pasa es que se nos ve la mano cuando pulsamos y todo eso, porque nosotros sí tendríamos que vernos si tenemos aspecto monstruoso. Igual no debería meterme por aquí sin buscar chips y esos rollos para mejorar el... la Omnitool. ¿Dónde coño estamos dando a parar? Espera, ¿es al otro lado? Sí, sí, vale. Es un atajo. Lo que pasa es que... ¿esta está abierta? ¿O esta sigue cerrada? Esta sigue cerrada. Vale, es un atajo del que ahora no consigo ver. Aquí. Para ir al sitio donde estábamos. Vale, pues por ahí nos meteremos ahora a ver si es el cadáver ese el que se pueden coger las cosas. ¿O qué? Voy a asomarme antes por aquí primero. Parece que no hay nada, ¿no? Puedo coger esto, pero de momento no lo cogeré, ¿no? Es para poder tirarlo contra alguna parte. Entonces... pues vale. ¡Ah! Por aquí. Allí de frente tiene que estar el cadáver. Aquí es donde se abrió la ranura hasta arriba. Que pensamos que igual sería el monstruo, pero no salió. Aquí es donde nos electrocutamos. Debería ir pendiente de todos los sitios, ¿eh? La música me está poniendo de los nervios. El sonido yo ese... vale. Ahí es en teoría donde el monstruo mató al otro. ¿Qué ha sido eso? ¿Me he chocado con la verja o ha sonado otra cosa por ahí? Entremos. Y cierra la puerta detrás de ti. Y ahora el monstruo aquí. Siempre me pasa eso. Vale. A ver. ¿Tienes un chip que pueda necesitar, buen hombre? Pues no veo nada. Bueno, al menos las piernas las tienen enteras. El brazo no estoy seguro. Creo que solo le falta la cabeza. Bueno, pudo ser peor, ¿no? Pues por aquí no veo nada, ¿eh? Luego me tocaré con esa silla. Vale, por aquí no veo ningún chip ni nada que pueda usar. Pues igual está en alguna de las salas del principio. Y venir aquí otra vez no ha servido para nada. ¿Qué ha sido eso? Creo que soy yo que me choco con esto. Pero, ah, mira, Omnitool, hay cajones, qué estúpido soy. Vale, están vacíos, no soy tan estúpido. ¿Habrá más cajones por ahí que pueda abrir? Yo no veo nada. Voy a probar. Obviamente, este cadáver creo que no tiene nada. Se vería más así. Espera. No, es un reflejo. Entonces voy a volver a mirar en las salas del principio. Ahora muy bien, lo que no sé muy bien es por dónde volver. Me da la impresión que el monstruo ya podría estar en casi cualquier sitio. Entonces puedo volver por ahí, por ese atajo, o por aquí, que ahora la verdad es casi igual de largo ya. Había por aquí unas escalerillas que no llevaban a ningún lado. En este hueco tampoco había nada. Vale, es verdad, estaba esto abierto aquí la otra vez. Pero tampoco tiene nada.
por aquí es por donde yo el monstruo. Y aquí es la sala donde encontramos donde estaba el monstruo al principio. A ver, a ver. No veo nada aquí dentro. Yo creo que aquí no tengo que entrar para nada más. Vamos a mirar en las otras salas entonces. Lo que había aquí, estas. Data buffer, esto lo habíamos pulsado ya. Creo que sí, ¿no? Este fue el primero que encontramos. Sí. Vale. Déjalo, déjalo. Vale. Este es el sitio del principio, ¿no? Vamos a dejar la puerta abierta, venga. Aquí está el chip, perfecto. Tengo ahí mi herramienta. Eso suena un poco raro. Vale, pues aquí tenemos los baños y la otra sala esa. Probemos en los baños. Tan oscuro ahora todo de repente. Tendré que volver a activar la palanquita esa que ilumina todo. Pero es que ahora ya no me, creo que no me deja. Es que no se ve nada. Para encontrar algo por aquí. Los cubos aquellos que podemos poner en una máquina. Aquí no había nada. Esas sillas. No veo nada. Y aquí enfrente tampoco había nada. Pues no sé qué tengo que hacer. A ver. ¡Ay, joder! Hay cosas aquí. Vale. Madre mía, no tenía que hacer nada de ir por ahí. ¿Queda alguna otra cosa que coger por aquí? Parece que no. Level 3. El que he cogido no sé cuál es. Uy. Ay, mismo. No me digas que es terror psicológico. Hombre, psicológico no creo porque... O sea... Cuando puedes, o sea, psicológico tendrá bastante también, porque creo que ahí te puedes volver loco también y esas cosas y tal, y creerte que hay monstruo en partes que no lo hay, pero el monstruo puede matarte, los monstruos, porque te lo ponían las opciones de juego, dificultad normal, los monstruos pueden matarte. En fin, vale, vamos a activar entonces eso. Me equivoqué de botón, aquí. Omnitool. Configuración de chip de herramientas. Actualizar. Vale, me da la impresión que aquí no voy a poder hacer nada más. Entonces nos vamos. Vamos a ir entonces ahora sí por el atajo, porque daba al lado de esa puerta. Era por aquí. Y necesito ver un poco mejor. Aquí está la puerta. Ábrete. Yeah, ¿eh? Bueno, aquí se ve bastante mejor, pero es todo muy extraño. ¿Puedo cerrarla? No, acceso. Acceso permitido. O sea, quiero decir que no solo terror psicológico, es también terror físico. Te pueden matar horriblemente. Estamos debajo del agua. Aquí, que hasta ahora no sabíamos realmente que era una instalación subacuática, ¿no? Es aquí cuando por fin nos damos cuenta. Interesante. Un poco también como... Bioshock. No me salía. Estoy espesillo con los nombres. Vale, esto no es nada, nada. Documentos, a ver qué son. Son peces muy siniestros, ¿eh? Eso es Subnautica. Ah, Subnautica. ¿Qué era Subnautica? Me suena un montonazo. De regreso y diferente. Espeso gel estructural que no puede quitarse. Peces engendro. Sí, ya parecía un poco engendro. En fin. ¿Subnautica era un juego?
¿Es una peli? Ahora mismo no caigo. ¿O eran unas instalaciones de algún sitio? Porque me suena muchísimo. ¿Eso de abajo es una chica? ¿Y que acaba transformándose en un pez? Espera, Subnautica era el sitio de Bioshock. Se llamaba así. ¿En serio? Porque no me acordaba y por eso he flipado ahora. Ya sabéis que tengo memoria de pez. Soy capaz de recordar una película que vi cuando tenía 3 años y luego un videojuego que acabo de terminar, no recuerdo ni de qué iba. En fin, ¿Subnautica era el sitio de allí? ¿Pollo? ¿O porque me suena un montonazo y no acabo de caer? Igual sí, acabo de quedar súper mal diciendo que era Bioshock. Y me dices, ¿tú es Subnautica? Yo, ¿qué era Subnautica? ¿Otro juego? ¿Otra cosa? Y puede que fuera el sitio. Es que no me acuerdo cómo se llamaba la ciudad de Bioshock, la verdad. En fin, olvidemos esta conversación. Como si no hubiera pasado nada, todo está igual, todo el silencio es igual. Ya sabéis que a veces soy un poco zoquete, por no decir bastante, que me lío mucho con esas cosas, soy malísimo con los nombres. No, es un juego bajo el agua, es un juego bajo el agua, es que no recuerdo cómo se llamaba, vale. Entonces no quedé tan mal, porque si llega a haber sido la ciudad o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Data Buffer, vale, a ver otro recuerdo. Me suena mucho Subnautica, Los regalos son de la pandemia. Ah, sí. Ni me enteré. Creo que no me enteré. Vale, se me empezó ahí fuera. No me he enterado de mucho de la conversación, la verdad. Por cierto, ahora eres Steimu. Bye. Pues eso, no me he enterado de mucho de la conversación. Parece que se iban a ir de aquí y que llevaban muchos años trabajando. El resto no me he enterado. Creo que no hay más cosas por aquí. Se están viendo peces porque me preocupaba antes que cuando bajé no veía nada, no vi ningún pececillo por ahí. O sea que yo lo compré. Vaya. Está guay. Porque podría mirar a ver si lo tengo. ¿Qué es? ¿Tipo terror o tipo hacer otras cosas? Es que es verdad, espera, Subnautica. ¿Será uno que estaba jugando? Hubo un chico, eso, ya os dije, había un chaval super majo que tenía un canal, no sé deciros muy bien qué tipo de juegos jugaba, pero le hice un día, un par de días una raid y uno estaba haciendo un juego que era eso, bajo el agua. Tenía que hacer rollos por allí en una base, no me acuerdo muy bien qué tenía que hacer, porque al poco tuve que irme al trabajo, creo. Pero eso, creo que ha dejado de hacer directos. Es una pena porque era súper majo, el canal me encantaba. Pasé 2 o 3 veces y tal, y era majísimo, chaval. Guardando, vale. Bueno, ya tenemos punto de guardar por aquí a salvo. No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Y supongo que volverá porque creo que el canal aún existe, pero no es de terror. Vale. No, creo que era el que estaba jugando él tampoco. O sea, que igual era aquel. Solo necesito volver. ¿Quién ha dicho eso? ¡Ah! ¡Vamos! ¡No me jodas! ¿Qué ha pasado aquí? Creo que tengo un gato detrás. En la silla, no he subido encima. Si estuviera subido encima le vería la cámara. Pero no, esta troca ha estado andando por aquí por la silla, tirando abajo. Estoy seguro, creo que se acaba de ir. En fin, estaba para PS Plus. Ah, pues igual lo tengo por ahí. Pollo, pues se ganaron hace 2 años 10 juegos. Uno es un Attica, el Horizon con expansión y la trilogía de Zandrick de los Buenos y otros sitios normalitos. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me enteré yo? Hombre, la mayor parte de ellos sostendría. El Horizon con expansión, la trilogía de Zandrick y tal. Eso sostendría, pero el Subnautica no. Sería el que me falta. Tendré que buscar. Y los otros 7 no sé cuáles serán. No. Igual sí me enteré, pero no lo sé. Porque sé que, eso sí, en pandemia regalaron bastantes cosillas. No sé qué coño ha pasado aquí. Vale. Ahí no podemos pulsar. ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso? Vale, eso parece que nos cura. Pero, por cierto, no tenemos mano de monstruo.
Vale, esto es por donde entramos. No, es que como no se ve nada. ¿Por qué tienen que apagar las luces? Que nos den una linterna o algo, por lo menos. Bueno, pues como no se ve, yo voy a meterme por lo que hemos abierto. ¿Dónde está? No tenía que haberme movido porque allí, allí, vale. No sé si hay alguna otra salida. No veo nada. Voy a meterme por aquí. Nos metemos por un conducto. Vale, vamos un poco cargando, vale. ¿Cargando? ¿Será guardando? En fin, bueno, vamos un poco lo Bruce Willis. Ahora típico monstruaco de frente, fin. Por cierto, aún básicamente, bueno, ya me pasó también con los Amnesia. ¿Hacia dónde me tengo que meter? El monstruo parece que ha ido hacia el fondo. Entonces igual yo debería volver por aquí. Vale, va a ser que no. Vamos a volver al pasillo principal. Y si el monstruo estaba por aquí, había un camino hacia aquel lado que nos queda por explorar. El monstruo obviamente no se metió por allí. Pulsa, pulsa. Tampoco, tampoco. Vamos a morir. Eso, en fin, eso, como os decía, como en la saga Amnesia, no me estoy enterando todavía mucho de qué va la historia. Ni de qué tengo que hacer, más que avanzar para salir de aquí, supongo. No nos han dicho ahora cuál es nuestro objetivo, ¿no? Es irme. ¿Esto qué son? Parecen típicos tubos de torpedos o algo así. No. ¿Eh? Vale. Una puerta abierta. La estación de control, o como se diga. Esta sí. Vale, vale. Upsilon. Vale, esto parece otra vez otro puto desastre. Los ruidos son asquerosillos, ¿eh? Esto parece unas escaleras o algo, no sé. Una puerta. ¿Qué es eso? Se está moviendo. ¿Que es un robot agonizando? Pero déjame mirar si esto son unas escaleras. No. Voy a ver si puedo hacer algo por él. Parece que no. Señal de radio bloqueada. Energía insuficiente. Vaya mierda. Vale, no. Son los mensajes de Wastewood y Nightbot. ¿Puedo hacer algo por ti, dicho? No sé cómo ayudarte. Se te ve hecho una puta mierda. ¿Y si le conecto a otro sitio? ¿No puedo volver a conectar ahí? Es que me ha dicho que no. Me da pena. A ver, ¿hay algo por aquí? No. ¿Tendré que reconectar a otro sitio? Me da que solo voy a poder matarle. Ha dicho claramente no. Ay. Estaba bien, era feliz. Y... oh. Me ha puesto triste esto, ¿eh? Nos hemos cargado, fuera lo que fuera esto. Estaba como agonizando y conectado ahí como para sobrevivir.
pero estaba chupando toda la energía. Bueno, yo me marcho, mañana nos vemos. Gracias por haber estado aquí, estoy mu. Mañana estaremos con Assassin's Creed y será un directo largo. Espero, a ver, como siempre, empezar antes de las 5:30 y eso, estaremos hasta las 10:00 o por ahí. No sé cuánto. Pasado seguiremos con este juego. A ver, ya lo tendré que dejar dentro de poco, ya son las 8, debería ir cerrando directo por estas horas, pero como me parece que puedo coger ayer cogí un bus, me dio tiempo a coger el anterior al que quería coger, creo que puedo seguir un poco más, tampoco me arriesgaré mucho, un poco lo dejaré ya, como mucho un cuarto de hora, lo dejaré. Y nada, eso, muchas gracias, estoy muy, nos vemos mañana, pasado, cuando puedas pasar. Hasta la próxima, tío, que vaya todo fenomenal. En fin, iba a decir algo más y me he liado, como siempre. Encendimos cosas. No puedo hacer nada. Secuencia de arranque manual, vale, habrá que subir S1 y S2 hasta arriba. Me hay que usar por aquí. ¿Qué puedo coger por aquí? Nada, papeles, rollos. Pues me ha dado pena cargarme a este pedazo, a esta cosita. Lo que fuera. Vale, eso sube S1. Creo que eso no hay que hacerlo. Vale, los otros se podrán pulsar según esto suba, creo. Más o menos. No ha sido difícil, por suerte. ¿Cómo? Turbinas, energía principal. Comunicaciones en línea. Se está encendiendo todo. Bien, bien. No me gusta ese sonido. Oh. Las turbinas funcionando. Vale. ¿Qué pasa si pulso aquí? Nada, que lo vemos. Refrigerante, puertas abriendo. Parece que funciona todo. A ver si nos oye. Bien, aléjate de ahí. Entiende nuestra voz, por lo menos. Igual no somos nosotros. I'm Simon Jarrett. And what do you... Oh, damn relays. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in a thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? A la sala. Sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Just listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Vale, ¿y cómo llego al piso de arriba? Por lo menos ahora hay algo de luz. Trofeo ganado, respondiendo a la llamada. Perfecto. Pues. Vamos a salir por esta puerta, ¿no? Joder. Failing hazard. Worthless. En fin. Trabaja en la distancia segura del pozo. Gracias, buena idea. Hay que ir al piso de arriba. ¿Se puede hacer algo aquí? A ver. Estándar, presión no sé cuánto. Oxígeno no disponible. Diagnóstico no disponible. Energía restablecida. Tiempo de inactividad. Tiempo de inactividad registrado. 143 días, 11 horas y 37 minutos. O sea, hasta que lo hemos activado nosotros llevaba 143 días sin funcionar. Esto es muy raro. En fin, producción de energía 426 megavatios. Reductor, bla, 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 sistema conectado. Estructura, integridad del caso interior, múltiples roturas. Estructura base, subcapa, bla, bla, bla. Escudo de expresión, bla, bla, bla. Pues me parece un poco raro eso, ya os lo digo. Y nos habla gente tan tranquila de por ahí como si no pasara nada. En fin.
¿Eh? Vale, se para siempre que guardar algo. ¿Qué está pasando? Vale, me da que voy a tener que saltar por allí, ¿eh? ¡Vamos, anda! Y no pudimos mirar el final del camino, a ver si se puede abrir aquella puerta. Pues está claro que hay un monstruo por aquí, ¿eh? ¡Míralo, míralo! La primera vez que lo vemos. Ahí está. Parece un robot. Eso más que un monstruo, ¿eh? ¿Qué? ¿Me ha respondido Alexa? ¿Ha dicho algo, verdad? Alexa, ¿qué has dicho? Vaya, lo siento. ¿Puedes probar otra vez? Si el problema continúa, puedes enviar comentarios técnicos y sugerencias a través de la app Alexa de tu teléfono móvil. Es un dinosaurio. ¿Un dinosaurio? Dice, no puedo creer que todavía no has muerto. Cierto, ¿eh? Siempre es curioso, siempre tardo en morir. Luego muero en cualquier pijada por ahí. Pero siempre tardo un montón en morir en los juegos, no sé por qué. Voy de puta suerte, de puta casualidad, y mira que yo suelo tener un montón de mala suerte para todo, ¿eh? Pero en los juegos esto siempre voy avanzando sin saber muy bien cómo. En fin, y no me muero. Pues juraría que Alexa me habla que me ha dicho algo. Debí de decir algo raro que entendió, no sé. En fin, que la activaba. Es un dinosaurio. Podría ser perfectamente un dinosaurio aquí buscándome tipo el principio del Parque Jurásico. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo yo? Está allá arriba, vale. Yo creo que tengo que ir hacia allá, hacia donde está él. O por ahí. O por ahí. Yo creo que aquí, mejor. Vamos a girar esta mierda. ¡Mierda! Ya está. Ha sido rápido. Igual tenía que haber intentado salir de ahí sin más. Bueno, parece que te despiertas en el sitio en que te ha matado. La cuestión es que he perdido la rueda. Si es... Estoy oyendo ruidos de rueda. Si esa rueda se podía coger para algo, la he perdido. ¡Mierda! Pues no, aquí no hay salida. ¡Que viene! ¡Que viene! No debí decir nada. ¿Por qué? ¿Lo de que es un dinosaurio te refieres? ¿O a qué? ¿Que es un spoiler? ¿Que es un dinosaurio? Es que no parece un dinosaurio. No sé, no sé a qué te refieres, pollo. ¿Qué viene? Creo que me ha caído encima. ¿O a qué te refieres? ¿Qué? Has muerto. Ah, de la primera vez no morí cuando me pilló. Y aquí sí. Anda. Yo pensé que había muerto cuando me pilló. Y que te cargaba la partida al mismo punto. Pues no, no había muerto. Mueres así. Interesante. Ah, lo de que no habías muerto. Cierto, cierto. Porque ya la primera vez que muero. Pero he muerto ahora. La otra vez no. Seguía por allí vivo. Se ve que el bicho me pilló, pero me dio una galleta y me dormí. Y desperté luego. Me quedé inconsciente. O yo qué sé. No sé. Muy raro todo. Muy raro. Es muy raro. Está muy guay. Pero es muy raro. Vale. Empezaba justo aquí arriba. Vale, pues ahora, en vez de meterme por ahí que me caí, voy a ir hasta el final. A ver si hay algo por aquí que mirar. Vale, nada. Pues puedo bajar por aquí, pero va a pasar lo mismo, creo yo. Se va a romper. Vale. No sé si intentar girar aquella palanca o intentar largarme. Es aquello verde del fondo. Debería ir agachado. ¿Me ha visto? Allá va, allá está, allá está. No me verás ese ahí, ¿verdad?
No lo sé, va súper rápido, igual si me ha visto. Vale, vale, puedo meterme por el sitio por el que ha salido él en vez de subir. Igual no es buena idea. Igual no ha sido buena idea. Voy a intentar subir. No sé si me ha visto, no tengo ni idea. ¡Ah! ¿Qué pasa? Vale, hay gas o algo así que nos daña aquí. ¿Y ahora qué? Pues no era por aquí. Igual voy a morir. ¡Ah, joder! Mira, ahí hay una mierda que hay que activar. Pues voy a volver a hacerme daño. ¿Quieres dejar de hacerte daño, estúpido? Vale, creo que la hemos cerrado. Estoy hecho una puta mierda. De hecho, creo que estamos viendo un poco raro. Igual tengo que curarme cuando encuentre una de las cosas que parecía que te curaban. Porque creo que estoy bastante dañado. Pero bueno, hemos salido de ahí, ¿eh? Solo hemos muerto una vez. Luces. ¿Ya han encendido las luces? Sí, vemos como doble, si os fijáis, ¿eh? ¿Quién está hablando? Pelado. ¿Qué pasa? Dime, pollo. Vamos a ver las notas mientras... ¿Quién hará todos esos dibujos? Ami y Cal. Pazos Badis. Vale, había niños por aquí. El bus, cierto, cierto, gracias. Sí, voy a tener que dejarlo por aquí. Me quedo intrigado ahora por las voces esas que han sonado. Pero bueno, al menos hemos escapado del monstruo. Hay otras escaleras por ahí. Voy a meterme en este extremo a mirar aquí por aquí. Y lo guardaré aquí mismo. ¿Dónde iríamos esas voces? Oh, ¿qué es esto? Iniciar sesión. Lockdown, proceso inicial, check terminal for details. Vale, no tenemos los datos. Deberían estar apuntados en alguna parte. Uy. Mierda. No será el mismo código que habíamos visto allí. Tiene que estar en los dibujitos, estoy seguro. Voy a mirarlo antes de dejarlo. Espera. Estación de energía, fábrica, administración, comunicaciones. Nosotros teníamos que ir a comunicaciones, ¿no? Creo. Vale. Se llega desde... Creo que desde donde estamos subiendo por las escaleras, ¿no? Eso que pone. No estoy seguro. Porque estamos en Control Station, ¿no? You are here, sí. Bueno, pues subiendo deberíamos llegar. Voy a echar un vistazo rápido a las putas. Amy's Sketchbook. Vale. Resil, exit, bla bla. Aquí no veo números. Aquí tampoco. Ami y Cal. No veo ningún número por aquí tampoco. Y creo que hay un teclado numérico, ¿no? Igual hay que buscar por aquí en algún otro sitio. Voy a ver si era un teclado numérico o qué era. Sí. Ah,
Esto está cerrado, efectivamente. Y no funciona. Eso quiere conseguir. Bueno, se puede mirar por allí. ¿Qué es? Workshop, el taller. Y también puedo probar a romper alguno de estos sitios e intentar entrar. ¡Ah! Otro robotito ahí. Puedo tirar cosas contra los cristales a ver si puedo entrar. ¡Ah! Puedo entrar. Vale, hay varias puertas abiertas. Vale, pues voy a ir a donde los ordenadores y creo que lo voy a dejar allí. Porque vemos que hay tres habitaciones que explorar. El taller, este camino que no se ve dónde lleva. Y este Assembly B, ensamblaje B o como se diga. Y a ver si encontramos por ahí los datos que necesitamos para interactuar con esto. Porque me da que vamos a tener que entrar aquí también. O necesitaremos lo que sea para activar la energía y poder desbloquear aquella escalera. Entonces nada, vamos a guardarlo. Guardar y salir. ¿Seguro que quieres salir? Sí. Vale. Vale, perfecto. Pues nada, gente. Voy a cerrar el juego también. Voy a ver el trofeo que gané antes, que era respondiendo a la llamada. Hace solo 12 minutos me pone, hace poquito. Vale, perfecto. Todos los trofeos del juego son ocultos, cojonudo. Vale, pues nada, gente. La verdad es que el juego tiene muy buena pinta, me está gustando bastante. Es así, no sé, es más... no me sale la palabra, pero es un poco más llevadero, parece, que los Amnesia. Parece que andas menos perdido, aunque no sepa muy bien qué tengo que hacer y eso. Bueno, pelado, nos vemos mañana, si no pasado. Estupendo pollo, muchas gracias por haber estado ahí. Nos veremos mañana, si vienes mañana estaré con el Assassin's Creed Valhalla. Será un directo largo, intentaré darle 5 horitas. Y eso, ¿qué onda? Hoy no fuiste a trabajar. Hola, Josfran, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte. Llegas justo cuando me estoy despidiendo porque me tengo que ir a trabajar. Exactamente, exactamente. Entonces, lo que pasa es que eso, hoy tenía un poco menos de prisa porque ayer me dio tiempo a coger el bus anterior al que quería. Entonces hoy tengo un poco más de tiempo, creo. Aunque viendo la suerte que estoy teniendo últimamente, lo perderé y llegaré tarde al trabajo. En fin, entonces nada, me estaba despidiendo justo llegas, me alegro un montón de haberte visto. Llegué tarde, rayos. No te preocupes, mañana haré directo más largo, por lo menos un par de horas más de lo de ahora. Aquí son ahora las 8:20, pues estaré hasta las 10:00. Entonces pues mañana sí será un directo largo y de Assassin's Creed Valhalla. Pasado, seguiré con este juego que acabo de empezar, que es el Soma, y que ha estado muy bien, me ha gustado mucho de momento. Tiene muy buena pinta, hemos muerto una vez. No sé muy bien si me morí yo cayéndome por ese sitio o si me cayó encima el monstruo y me mató el robot ese o lo que fuera. No sé, en fin, pero bueno, tiene muy buena pinta. De momento está guay. No sé cuántos directos nos llevará a acabarlo. Tengo que ir pensando saga de terror para continuarla. Aunque me aparece también vuestra sugerencia de, como lo tengo en la lista, tengo que jugar el Shadow of the Colossus. Igual juego este cuando termine el Soma. Ya veremos. Pues nada, gente. Muchas gracias por todo. Gracias por vuestro apoyo. Os agradezco un montonazo. Nos vemos mañana, pasado o cuando queráis. Ya sabéis, hoy esta semana habrá directo todos los días. Y nada, voy a ir cerrando ya. No voy a cerrar por lo mismo, porque se me puede hacer un poco tarde. Y entre que busco el canal, me saludo, tal, me voy a ir tarde. Entonces, nos vemos mañana. Gracias, Josfran, nos vemos mañana. Pues, gente, que os vaya genial a todos. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Chao. Mañana nos vemos con Assassin's Creed Valhalla. Pasado seguimos con Soma y así. Hasta luego. Me voy al trabajo. Que no me apetece nada, pero eso que toca. Chao, hasta luego.